a todos los hermanos que se están conectando, Dios les bendiga de una manera especial. Ustedes saben que tenemos un tiempo eh, escribiendo un libro. Y ustedes saben que cuando algo viene de parte de Dios siempre hay mucha contrariedad, siempre hay muchos mucho problemas. Y este libro eh, me dio mucha batalla escribirlo porque venían pereza, venía que el tiempo, que esto, que el otro. Y realmente, gracias a Dios, eh, pudimos, de la libreta, pudimos pasarlo a Word. Sé que quizás en este libro hay ciertas, quizás cierta, hayan ciertos errores de, de ortografía por lo rápido que lo estábamos haciendo por la demanda de Dios. Y el Señor me decía de que este libro eh, llegue gratis a todo el mundo. Entonces, por eso eh, quise pasar el libro a audiolibro y voy a dejar un link, un link donde ese link lo llevará a un grupo de Telegram, donde ahí usted podrá eh, descargar el libro gratis, gratis para para que lo pueda leer. Eh, pero ya luego nosotros ya le daremos ya eh, ya los detalles finales al libro eh, finales en el sentido de. De una mejor revisión, eh, a arreglar bien el índice, eh, su conclusión, para luego entonces sí subirlo de venta a, a Amazon. Pero por ahora, eh, el libro es gratis para todo el mundo. Gratis para todo el mundo porque lo que interesa es la información eh, que tiene que tiene este manuscrito. Entonces, eh, por eso estamos aquí. Y así que este audiolibro compártalo con todo el mundo. Eh, comparta eh, el link de entrar al grupo de Telegram para que ahí puedan también descargar el libro, lo tengan impreso electrónicamente y también eh, puedan escucharlo también en audio. Así que Dios me le bendiga hermano y vamos a expandir eh, este conocimiento. Ya el libro pronto lo estaremos teniendo en Amazon pero le vamos a hacer unos cuantos arreglos. Por eso quizá usted cuando esté leyendo el libro, quizás se tope con algunas cositas, pero lo importante es la información que que tiene este libro. Así que, hermano, Dios me le bendiga y así que compartan esto por todas partes. Índice agradecimiento, Pack 4 prólogo, Pack 5 introducción, Pack 6 a 8 capítulo 1. Pac 9 11 Capítulo 2, Pac 12 a 15 Capítulo 3, Pac 16 a 20 Capítulo 4, Pac 21 a 24 Capítulo 5, Pac 25 a 27 Capítulo 6, Pac 28 a 34 Capítulo 7, Pac 35 a 37 Capítulo 8, Pac 38 a 39 Capítulo 9, Pac 40 a 43 Capítulo 10, Pac 44 a 45 Capítulo 11, Pac 46 a 50 Capítulo 12, Pac 51 a 53, capítulo 13. Pac 54 a 64. Agradecimiento. Agradezco a Dios por permitir escribir este libro que será de mucha ayuda para hombre y mujeres en este tiempo. Pero también quiero agradecer a los ángeles que Dios puso a mi servicio para impartir el conocimiento que venía de parte de Dios para este libro. Pero no se puede quedar de lado mi esposa Ana Alicia de Montero, quien me apoyó mucho para escribir este libro. Igualmente quiero mencionar a Jamie Lambis, que es mi hija espiritual y parte del Ministerio Celestial Éxodo 34.10, quien fue un apoyo espiritual y de quien también recibía informaciones que Dios le revelaba para lo que tenía que ver con este manuscrito. Y gracias a todos los suscriptores por tener paciencia esperando este libro, mis hijos espirituales y carnales, los cuales no puedo dejar fuera por su apoyo incondicional con este ministerio y gracias a todos los que también a apoyaron monetariamente para que esto sea posible. Prologo cuando conocemos de Dios, y el invaluable tesoro que nos regala junto con la vida que nos transmite no se puede comparar con nada en esta tierra, cuando quedamos frente a frente con su presencia el impacto de su gloria es eminente, quedamos desnudos, nuestro pasado incluido, nuestros errores comienzan a ser más visibles y es allí donde sabemos que debemos sanar y limpiar. Limpiar y sanar no solo el cuerpo, también el alma, la esencia de los que somos que fue dañada por Satanás, por eso la liberación plena es la meta que debemos alcanzar para que todas las bendiciones, dones, regalo, incluso la transformación de nuestra vida sea real. Quien es libre ha conocido la plenitud de Dios, quien es libre desarrolla un ministerio enriquecido, quien es libre demuestra que fue creado por un Dios vivo, pero sobre todo quien es libre puede transmitir libertad a todo el pueblo de Dios. Este libro tiene la esencia de esa libertad, de esos enigmas que en ocasiones tenemos para conocer el mundo espiritual y cómo debemos movernos como guerreros, siempre seremos guerreros, para eso nacimos, estamos con un propósito eterno pero una guerra inminente, y con las herramientas y las acciones precisas el logro será más que contundente. Estas palabras vinieron de un proceso en el que al final se logró obtener una victoria para mí y todos los que leerán cada código para ser libre. Jamie Lambis, ministra de Liberación, Introducción Códigos de un Guerrero para Ministrar Liberación es un libro basado en diferentes experiencias sobre liberación con personas atadas por Satanás y muchas revelaciones de parte de Dios, con el autor del libro exponiendo que muchos de los conocimientos que encontrará aquí tendrán citas bíblicas, como apoyó, y otras se basarán en la experiencia personal quedando al criterio del lector. Pero debo mencionar categóricamente que si existe una disposición de usar estos códigos podrás experimentar toda la veracidad de lo que explicamos en este libro y entrarás a navegar en las profundidades del mundo espiritual, entendiendo cosas que antes no entendías, lo cual te llevará a una búsqueda más con Dios, y así tendrás un encuentro íntimo con Él, y esto te llevará a una experiencia inolvidable, donde entenderá que los orígenes de todas las cosas nacen en el mundo espiritual, no en el físico. Hebreo 11. 3. Donde la fe juega un papel bien importante en nuestra vida, esta fe nos permite creer en los misterios de Dios sin limitantes y con una mayor revelación, a través de las escrituras o por experiencia vividas, enriqueciendo lo que está escrito Deuteronomio 29. 29. En esta introducción expresaré un poco de mi historia de vida y donde se da inicio de todo. En el año 1988 con apenas 7 años de edad, entre a las filas de un internado católico, donde los días libres eran los viernes pero ya el domingo temprano tenía que estar de regreso, y fue allí donde tomé la determinación de salir de ese lugar. Vivía con mi madre tiempo completo y fue entonces cuando empecé a tener ciertos problemas con ella, que tuve que salir a vivir con mi papá, pero el inconveniente vendría en la convivencia donde me di cuenta que la esposa de mi padre trabajaba en el reino de las tinieblas, en otras palabras, era una bruja la cual hacía trabajos de hechicería tanto a ricos como a pobres. Aquí es donde puedo decir con propiedad que Satanás no mira orden social, lo que, él quiere es que las personas se pierdan, y que nadie venga al arrepentimiento por vía de la sangre de nuestro Salvador Jesucristo. Fue pasando el tiempo y detenidamente observaba todo lo que ella hacía que prácticamente me convertí en su secretario de apuntar nombres y de ir con ella al mercado a comprar preparativos para hacer brujería. Después de haber pasado muchos años ayudándole, conocí a Cristo en el año 2003. Y fue cuando entre ella y yo empezó una guerra, que se miraba en lo físico por las discusiones que teníamos, porque se oponía a que predicara de la palabra de Dios a los clientes que iban a consultar a Satanás, pero la verdadera guerra se estaba efectuando y produciendo en el mundo espiritual. Por otro lado, en aquella época, ministrar liberación era para personas con cargos en la iglesia o que tuviera ejerciendo un ministerio ya desarrollado, y el miedo infundado te lo expresaban con palabras como: No puedes orar liberación porque eres nuevo creyente, que no te puedes meter con Satanás porque si lo hace él se mete contigo. Eran tantas cosas que se escuchaban en esos días y el miedo infundado te paralizaba a tal punto que si realizabas una liberación, los demonios podían golpearte y hasta quitarte la vida. En medio de este conocimiento erróneo crecí, hasta el año 2007 cuando un evangelista había visitado mi casa, y en esa época tenía cuatro años en el Evangelio, esa persona empezó a orar por mi liberación e inmediatamente empecé a vomitar. El evangelista me dijo que lo que había expulsado mi boca era un resguardo o una aseguranza como dicen en Colombia. Esto me sorprende. Dio mucho porque tenía cuatro años, sirviendo a Jesús y se me había enseñado un texto bíblico, muy famoso Juan 8. 32 y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. En esa época se entendía y hasta en estos tiempos, lo he escuchado que cuando llegamos a Cristo somos libres de todas ataduras de Satanás. Pero Juan 8. 32 no se refiere a que cuando usted llega a los pies de Cristo, es libre de los demonios. El texto realmente se refiere, asuntos doctrinales de aquella época. Por eso el versículo 31 dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Si vosotros permanecen en mi palabra serán verdaderamente mis discípulos. Muchos judíos pensaban que cuando el Mesías viniera él daría la correcta interpretación de la palabra de Dios, escrita en aquella época. Por eso fue que dijo, si permanecen en mis palabras, diciéndoles de otra forma, si permanecen en mi correcta interpretación serán verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Era como Jesús diciéndole, mi verdad no es un concepto ni mucho menos una idea es permanecer en mis palabras que lo hará libres. Pero de algo sí estamos seguros, que cuando llegamos a Cristo el paquete es completo salvación y liberación. El pueblo de Israel Dios lo había salvado sacándolo de Egipto, Éxodo 12.41 del día, pero esto no aseguraba de que ellos fueran libres, porque aún los egipcios todavía, los perseguían su liberación se efectuó cuando el Dios Todopoderoso ahogó a los egipcios en el mar rojo, Éxodo 14.27.30. Eso mismo pasa hoy en día, que la salvación viene con la liberación en Cristo Jesús, pero la liberación es un proceso que no depende solo de ayuno y oración, sino que además de estas acciones de ayuno y oración, está la disposición de cada persona de desear y buscar la libertad en este mismo orden de idea. Puedo decir que hoy en día existen muchas personas que están en las filas de los salvados, pero no gozan de una libertad en Cristo, por ciertos egipcios que todavía le persiguen que caminan detrás de ellos, como le pasaba al pueblo de Israel. Esos egipcios de la masturbación, egipcios de la lujuria que no pueden ver una mujer o viceversa, egipcios de la fornicación y adulterio, etc. Por todo lo expuesto anteriormente, expongo la siguiente conclusión. Hoy en día estamos entre los salvados, pero no somos libres todavía, y esos egipcios deben ser ahogados en el Mar Rojo. Cuando el evangelista oro por mí, entendí la importancia del ministerio de liberación en la iglesia. Las iglesias de Cristo en sus congregaciones tienen todo tipo de ministerio, hasta el de teatro, pero son pocas las iglesias que tienen el ministerio de liberación, una de las tareas que Jesús más ejercía en su ministerio. Por lo tanto, el ministerio de liberación debe de estar en las iglesias, hoy en día ejerciéndose como cualquier otro ministerio. Marcos 16, 17 dice, y estas señales seguirán a los que creen, en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Este texto de Marcos 16. 8 en adelante, muchos estudiosos de la palabra de Dios dicen que no se encuentran en los manuscritos más antiguos. Pero el Concilio de Trento en el año 1546, en su decreto del Canon y las Escrituras, afirmaron que Jesús ordenó que el Evangelio debía de ser predicado por los apóstoles a toda criatura, y para decir esto se basaron en Marcos 16:15. Citando lo que dice el Concilio de Trento, lo que intento explicar es que para los cristianos de aquella época, INM. Inmediatamente se creía en Cristo, ya estaba la autoridad de echar fuera demonios, reflexionando entonces que, aunque yo no le busque problema a Satanás, él tiene un objetivo aquí en la tierra de buscar problema a los hijos e hijas de Dios. Porque la asignación de Satanás es destruir a los hijos de Dios, sin embargo, la palabra es clara y contundente cuando dice que el Hijo de Dios apareció para deshacer las obras del diablo. 1 Juan 3. 18 y Cristo las destruirá a través de lo que hemos sido bañado con su sangre la cual nos redimió de los pecados. Es decir que ministrar liberación es algo que no está fuera de la Biblia y la tradición cristiana. Por consiguiente, según lo antes mencionado, nace este libro llamado Códigos de un guerrero para ministrar liberación. Y si usted ha tenido el privilegio de llegar hasta este punto, un plan y propósito tiene Dios para su vida y el de su llamado para la guerra en el ministerio de liberación. Capítulo 1. ¿Puede un cristiano estar poseído por demonios? Muchas personas hoy en día dicen que un cristiano, es decir, que una persona que haya nacido de nuevo, no puede estar poseído por demonios por diversas razones. 1 a 2 Corintios 5, 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es las cosas viejas pasaron, es aquí que son hechas nueva. Aquí realmente el texto está diciendo es que desde que el hombre llega a los pies de Cristo, ya ha nacido de nuevo, y no se refiere a que todas las costumbres malas dejan de existir, sino que se pasará un proceso para luego llegar a ser nuevo. Es como el palo que se encuentra en el monte, que es llevado al taller de evanistería y allí pasa por un proceso, donde ahora ya no es un palo rústico del monte, sino que es una silla, o mesa preparada para que alguien se siente o almuerce. Así es todo creyente cuando viene a los pies de Cristo, pasa por un proceso para Dios quitar y romper todas esas cadenas que lo atan. 2 a 1 Corintios 6, 19.20 o ignoras que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestro, porque habéis sido comprado por precio. Glorificado, pues, a Dios en vuestro cuerpo y vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Pablo le escribe a los corintios diciéndole que no ignoren que son templo del Espíritu Santo. Aquí Pablo hace una comparación de lo que es el templo de Salomón y nuestro cuerpo. Aquí esto no implica que usted como cristiano no pueda estar poseído por un demonio. Por lo anteriormente expuesto en el texto bíblico también debo explicar que una de las características del templo de Salomón es que estaba dividido, en atrios, lugar santo, lugar santísimo parecido al cuerpo del hombre, cuerpo, alma y espíritu. Cuando Jesús entró al templo no entró al lugar santo ni mucho menos al santísimo, sino que entró fue al atrio del templo, que vendría representando el cuerpo del hombre y allí en el atrio se encontraban los cambistas haciendo negocios ilícitos, en aquel lugar, y por eso, lo sacó de allí, Marcos 11. 15.18 Y todo esto estaba sucediendo en el templo, donde también se adoraba a Dios. Por lo tanto, como pueblo de Dios en nuestro atrio, es decir, nuestro cuerpo, pueden haber enfermedades, como también demonios, aunque le estemos sirviendo a Dios. Las escrituras hablan de que Él llevó nuestras enfermedades. Isaías 53.4.5. Pero sin embargo, hay muchos creyentes enfermos. Pero por esta situación de enfermedad, podemos decir que no es cristiano. Y no es justo que este enfermo, de ninguna manera, esto mismo pasa si un cristiano tiene un demonio, porque muchas veces se olvidan de su vida pasada, ahora en Cristo son salvados pero su liberación es un proceso, quizá para muchos esto sea irrazonable que, sirviendo a Dios, tenga ataduras espirituales, pero recuerde que usted entró a los caminos de Dios, para ser libre de esas ataduras, es decir, usted vino con ellas y aquí dentro de sus caminos será libre. Hay personas que se avergüenzan que digan que es cristiano y tiene demonios, pero no debe de ser así la liberación es el pan de los hijos de Dios. Marcos 7, 26.27 es lo mejor que no puede pasar, ser libres de todas esas ataduras, y esto nos debería dar alegría, porque le serviremos a Dios en plenitud, que es una posesión demoníaca, la palabra poseído en la concordancia Strong 1139 Daimosoma y que en sus connotaciones tiene que ver. Endemoniados, demonios, para ser poseído por un demonio, para muchos escritores la definición, poseído, no puede ser aplicado para un cristiano porque Jesús es su dueño y se basan en este texto bíblico explicado anteriormente, 1 Corintios 6:19 de la mañana, 20. Entendemos que el término, poseídos, tiene que ver con dueño, pero también significa cuando el demonio tiene control de todas las extremidades del cuerpo de una persona, aún hasta de su mente, donde cuando la persona sale del trance no recuerdas nada de lo que pasó. En las prácticas de las liberaciones vemos esto a menudo, donde los demonios tienen control sobre ellos, pero esto no implica que sea su dueño porque Cristo lo compró a precio de sangre, en este caso el demonio es un impostor que quiere ser dueño de esa casa, y como tiene mucho tiempo allí tiene control sobre ella, entonces mirando este análisis podemos entender que un cristiano puede estar poseído por un demonio, es decir, que él tenga control sobre su vida pero no su dueño, porque dueño solo es Cristo. Característica de un poseído, las posesiones diabólicas tienen ciertas características que la hacen únicas, la primera es que el poseído mueve los ojos hacia arriba y empieza a realizar movimientos violentos y gritos fuertes, maldiciendo también a quien le está practicando la liberación. Muchas veces la manifestación del demonio puede ser con los ojos cerrados y otras veces puede ser con los ojos abiertos, y también como una mirada normal, y en esta segunda acción la manifestación puede ser con un tono de voz no tan fuerte y el demonio mediante engaño hacer creer al ministro que es la persona a la que habla y no el demonio, diciendo palabras como estás. Yo estoy bien, no necesito oración de liberación, creo que necesito visitar un psicólogo, y puede incluso mencionar hasta el nombre de alguien que esté en la liberación que él conozca para hacer creer que todo es normal, y puede hasta mencionar al mismo ministro de liberación, pero en estas acciones antes mencionadas podemos darnos cuenta que no es la persona misma, debido a que antes de la oración le había manifestado la intención de ser ayudado a iniciando su proceso de liberación. Adicionalmente podemos tener un indicio que el demonio esté allí, cuando la vista está perdida sin tener una mirada concentrada o atenta a la situación. Con todas las características antes descritas, debemos expulsar al demonio en el nombre de Jesús. Hay ah, otra conocida como semi-posesión demoníaca: es cuando el demonio tiene control de todos los miembros del cuerpi. O de dicha persona, pero no su mente. Esto sucede cuando la persona no deja, en su vida diaria, dejarse controlar por el demonio. Lo expuesto en esta semi es que la persona trata siempre de hacer lo correcto, aunque caiga, vuelve y se levanta, pero existe una lucha constante con sus malos hábitos, y más cuando la lucha es permanente y no existe paz en esta persona, por el contrario, es una persecución que siempre refleja sus hábitos indebidos. Entonces es necesario recurrir a una oración de liberación. Capítulo 2 El pecado y los demonios. La palabra pecado en hebreo tiene que ver con fallar el tiro y también con no alcanzar el objetivo de cumplir con las normas. Perfecta de Dios. 1 Juan 3 en 4 Pero pecar también puede ser, hacer algo malo o injusto a los ojos de Dios, pero también no hacer lo que es correcto. Santiago 4:17 de la mañana Cuando las personas no obedecen las normas de Dios, inmediatamente están en pecado. Esta es una puerta que se abre. Para darle entrada a los demonios y estos seres de las tinieblas, según usted lo vaya alimentando con tus acciones, ellos van tomando más fuerza sobre su vida y pecado que el hombre lo comete, que inmediatamente abre puertas para que los demonios entren, cuando la persona no conoce de Dios, comete muchos pecados, los cuales Satanás aprovecha para poder tenerlo esclavo. Y el os dios vida a vosotros, cuando estábamos muertos en vuestros delitos y pecados, en lo cual anduvimos en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de Ira, lo mismo que los demás. Efesios 2 en 1, 2.3 Cuando usted no conocía de Dios, usted era alguien que era dirigido por sus deseos, pensamientos negativos y el mundo, pero había alguien que no se podía quedar atrás y era el príncipe de la potestad del aire, en otras palabras, Satanás, el cual te llevó a que siempre le falle a Dios, visitando brujos, leyéndote las cartas, horóscopo, pactos satánicos, adulterio, fornicación, borrachera, robos, crimen, mentiras, engaños, extorsión. Pero ahora que está en los pies de Cristo, él es tu dueño, pero antes era dirigido por el mundo y tus pensamientos que eran contrario a Dios. Ahora eres salvo porque tienes a Cristo en tu corazón, pero necesita pasar por un proceso para tu liberación, por todo lo que viviste antes de servir a Dios, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebelde, extraviados, esclavos de concupiscencia y delitos diversos, viviendo en malicia y envidia aborrecible y aborreciendo unos a otros. Tito 3 en 3, la iglesia necesita agarrar entre sus brazos el ministerio de liberación y no soltar jamás. Como pastor hemos tenido caso de personas que siempre se le aconseja, pero nunca vemos un cambio y esto sucede siempre cuando hay un problema espiritual, hay que acceder a las raíces espirituales del problema para poder encontrar una solución, muchas veces no basta solamente un consejo, también se necesita una terapia espiritual, es decir, liberación. Una persona que comete adulterio no solamente necesita un consejo, también debe de entrar en un proceso de liberación, para sacar esos espíritus que entraron a través de ese pecado. La mayoría de las personas que cometen adulterio y fornicación al tiempo vuelven al mismo pecado, solo porque se le aconsejo y no se le ministro liberación. Debemos siempre recordar que el pecado y los demonios van siempre de la mano. Nosotros tenemos un Dios. Que nos perdona siempre que le fallamos y lo hace por el sacrificio de su Hijo amado, el cual ahora también es nuestro abogado. Hijitos míos, esta cosa os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el Justo y Él es la propiciación por nuestro pecado y no solamente por los nuestros sino también por lo de todo el mundo. 1 Juan 2. 1.2 Dios siempre perdonará nuestros pecados, por cada puerta que abramos sea atreves de la pornografía, la mentira en exageración, el robo, engaño, chisme, fornicación, adulterio, cabida permanente y residente de pensamientos desordenados. Pero tenemos que reconocer que hemos fallado a Dios y que abrimos esas puertas por la cual entraron demonios y es donde tenemos que buscar ayuda para que no ministren liberación y saquen esos invasores los cuales no quieren que las personas tengan una vida plena de gozo, sirviendo a Jesús testimonio una joven la cual llamaré por nombre Kenia de apenas unos 18 años de edad tenía sirviendo al Señor Jesús unos tres años pero ella desde muy temprana edad le había abierto las puertas a Satanás a través de la pornografía ella se encontraba en una condición que se masturbaba hasta 15 veces por día había visitado psicólogo y el problema siempre seguía con ella hasta que un día me constataron y tuve una cita con ella y estuvimos hablando Ore por ella y se le manifestó un espíritu que se auto llamaba, masturbo. Los demonios en el mundo de la tiniebla se auto llaman según la puerta que le abra ejemplo. Cometiste adulterio, entrará un espíritu y se auto llamará, a sí mismo. El demonio que se auto llamaba, Masturbo habló y dijo que había entrado a través de la masturbación que ella se practicaba por mirar videos de pornografía, después de unos minutos de oración el demonio salió de la vida de ella, juntos a otros demonios que habían entrado como uno que se auto llamaba pornografía y fue libre de esos espíritus. Cuando nos reunimos por segunda vez de 15 masturbaciones que se practicaba al día, solo se estaba practicando tres. Es decir, Dios la liberó, pero ahora quedaron los malos hábitos que había que trabajar en ella y hoy en día ella goza de una libertad en Cristo Jesús. Testimonio una niña de apenas unos 12 años de edad, la cual llamaré Miguelina, presentó un cuadro de psiquiatría, donde los médicos le habían diagnosticado esquizofrenia, ahora la adolescente estaba bajo los efectos de las pastillas, las cuales no causaban ningún efecto de mejoría sobre la adolescente. Un día la trajeron a la iglesia donde soy pastor, llamada Ministerio Celestial Éxodo 34.10. Instalé una conversación con su madre, la cual me empezó a explicar que ella es muy creyente de brujería. Tuve este diálogo con su madre para buscar el origen de este problema, como su madre me comentó que era creyente de la brujería. Le dije que no hablemos más y que oremos, porque pude percibir que el problema de su hija tenía que venir por esa vía por reclamos de los demonios, quizá por alguna legalidad que ella le permitió a los demonios, como de presentarla para que sea sanada de alguna enfermedad etc. Cuando empezamos a orar por la Adoles. Sente inmediatamente, empezaron a salir de todo tipo de espíritus inmundos dando gritos bien fuertes, luego empezó a vomitar tantas cosas que tenía dentro, producido por lo mismo demonios. Hoy en día su madre que no era cristiana le sirve a Jesús y su hija también la cual está gozando de una vida plena en Jesús. Capítulo 3. Espíritus observadores de las tinieblas. Hay dos tipos de espíritus observadores. Unos que te observan para mirar qué puerta abre para entrar, otros son observadores para llevar información. Uno el que te observa para ver qué puerta abre. Entonces el Señor le dijo. ¿Por qué andas cabizbajo? Si hiciere lo bueno, podrías andar con la frente en alto, pero si hace lo malo, el pecado te acecha, como una fiera lista para atraparte, tú puedes dominarlo. Génesis 4, 6.7 NV Me gusta como la versión NV traduce este texto aquí, donde dice que el pecado te acecha como una fiera lista para atraparte, no obstante, tú puedes dominarlo. En el lenguaje acadio, la palabra pecado es. Rabizum, que en su significado tiene que ver con demonio. Así lo traduce el nuevo comentario bíblico de Donald Guthrie, J. Amotayer, Wiseman, Alan M., en su página 80, es decir, que hay una entidad espiritual que te observa como una fiera lista para atacar, mirando qué puertas abres, atreves del pecado para poder entrar. Como humano eres libre para decidir qué hacer si la maldad o la bondad, por eso el texto de Génesis 4. 7 traducción N.V. Dice: No obstante, tú puedes dominarlo. En otras palabras, tú eres que puede dar entradas a esos espíritus de las tinieblas con tus acciones negativas, como también no dejar que él entre, no cometiendo el pecado. Dios le hizo una advertencia a Caín, y con todo esto tomó la decisión de matar a su hermano Abel. Génesis 4. 8. La gran mayoría de las personas hoy en día, Dios le habla de muchas maneras, a través de un sermón bíblico, un estudio bíblico, un consejo por un líder de la iglesia y de toda forma toman la decisión de ser esclavos del pecado. No reine, pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en su concupiscencia. Romano 6, 12. Tú no puedes permitir que el pecado reine en tu vida, porque si él reina en tu cuerpo mortal, usted es uno con el pecado y esto implica que también los demonios están reinando sobre su vida. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio, para esto apareció el Hijo de Dios para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios 1 Juan 3. 8.10 Un cristiano que ha nacido de nuevo, no puede tener por estilo de vida la práctica del pecado. Te explico las diferencias que hay entre practicar el pecado y cometer un pecado. Todos en un momento dado podemos cometer un pecado y fallar a Dios, y él nos perdonad si hay un arrepentimiento genuino. Hemos estado hablando desde el principio de este capítulo, cómo puede entrar un espíritu observador en la vida de una persona cristiana. Quizá muchos se han preguntado y si yo hablo mentira inmediatamente entra un demonio. O cualquier otro pecado que cometa, no el demonio solo entra cuando practicamos el pecado. La palabra practicar en griego es polleo en unas de sus connotaciones, es hacer de una manera prolongada, tiene también que ver con fabricar diccionario Strong G4160. Cuando el texto habla de practicar el pecado, se refiere a un individuo que fabrica y prepara, y lo hace constantemente, y no hay un arrepentimiento verdadero. El que encubre sus pecados no prospera más, el que lo confiesa y se aparta alcanza misericordia. Proverbios 28, 13. Esta palabra encubre en hebreo su significado, es cuando alguien en, engorda sus pecados, y por ende no prospera ni tendrá éxito, porque es alguien que siempre alimenta ese pecado, es una persona que ya tiene demonios dentro de sí mismo y no importa que haya confesado a Cristo. Por ende, no podemos abrir puertas deliberadamente a través del pecado para que estos espíritus observadores de las tinieblas no entren a sus vidas para luego controlarlos a usted como una marioneta. Pero si la simiente de Dios permanece en su vida usted no puede pecar, en otras palabras no engordará ese pecado 1 Juan 3. 9 Esta es la diferencia de los hijos de Dios a los hijos del diablo. Los hijos de Dios no pueden, ni deben practicar el pecado. Los hijos del diablo son los que practican el pecado 1 Juan 3. 8.10. Los espíritus observadores de las tinieblas, les encantan las personas, que engordan sus pecados y no tienen un arrepentimiento genuino, y que tienen esas puertas bien abiertas por sus acciones negativas. Ellos entran a sus vidas y para hacerlo buscan una orden. En el mundo espiritual tanto los ángeles como los demonios se mueven por orden, ningún demonio se mueve por su propia voluntad, cuando alguien es residente en el pecado. Los demonios observadores no entran inmediatamente al cuerpo de una persona residente en sus pecados, si no hay una orden por Satanás. Así como la Biblia habla que hay un tribunal de Cristo, donde todos vamos a comparecer para recibir lo que cada uno hizo mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o malo. 2 Corintios 5. 10. También Satanás tiene un tribunal, donde los demonios son recompensados por su trabajo que ellos hagan, mientras están en un cuerpo humano pero asimismo son castigados si no cumplen con su misión y la orden que le hayan dado, la que siempre va acompañada con destruir el cuerpo de las personas con enfermedades y muertes repentinas, como accidentes, pero uno de sus objetivos principales, es que tu alma no se gane la vida eterna y suelte a Dios tu Creador. Estos demonios observadores cuando ya tienen una víctima se dirigen al tribunal, que es manejado por Satanás o unos de sus representantes, para buscar una orden y poder entrar. 2. Los espíritus observadores informante. Estos espíritus son diferentes a lo que observan para entrar en un cuerpo humano, por la sencilla razón que los espíritus informantes tienen una orden dada por espíritu de altas jerarquías y muchas veces por el mismo Satanás, para observar a hombres y mujeres de Dios específicos, aquellos que le causan estrago para que su reino no sea extendido. Estos espíritus también son enviados a personas que tienen una asignación grande aquí en la tierra. Estos espíritus observadores llevan su reporte a los espíritus de alta jerarquía, llamase principado, potestad, gobernador de las tinieblas y muchas veces al mismo Satanás, dependiendo quién de ellos establezca la orden. Así será también el nivel de la guerra. Lo que Satanás y estos espíritus de alta jerarquías quieren es que los espíritus observadores le entreguen informa,ción de la parte más vulnerable de cada hombre y mujer de Dios. Para ellos enviar a los espíritus enumerados CJ. 1.2, 3.4, 5.6, 7.8, 9.10 Estos números vienen significando, como sus rangos en el mundo espiritual, estos espíritus enumerados son diferentes a los espíritus observadores que buscan información de los humanos que le hayan asignado. ¿Qué son los espíritus enumerados? Estos espíritus malignos son aquellos que han provocado que muchos seres humanos pierdan su alma haciendo que se alejen de Dios. Entonces Satanás lo sube de rango y lo pone a trabajar según su labor que hayan hecho con principado, potestad, gobernador y muchas veces se pueden convertir en representantes del mismo Satanás, como él no tiene el atributo de Dios, en lo que se refiere a la omnipresencia de estar en todos los lugares a la vez. Él busca espíritus que lo represente por toda la tierra. Estos espíritus enumerados son enviados específicamente a personas con asignaciones especiales aquí en la tierra, también dicho ministerio al cual fueron llamado, evangelista, maestro, apóstol, profeta, pastor, es decir, ministerio que afectan las tinieblas desde su punto de trabajo de cada uno. Da mucha pena decirlo que muchos, que tienen estos ministerios, ya mencionados y por tener su mirada en las cosas materiales, de este mundo y no cumplir con su asignación no pueden hacerle efecto a Satanás y sus demonios. El objetivo de estos demonios es hacerte guerra y lo hacen desde afuera, pero si le permite pueden entrar a tu cuerpo y quitarte hasta la vida, para que no siga extendiendo el reino de Dios. Para contrarrestar estos espíritus nosotros como hombre y mujeres de Dios, debemos de hacer guerras espirituales atando todo demonio que lo esté observando para llevar información al igual que los espíritus enumerados, enviándolo a los abismos en el nombre de Jesús. Capítulo 4 Lo que todo ministro de liberación debe de saber parte L, aunque todos los cristianos tenemos la autoridad de echar fuera a un demonio, esta situación no implica que usted sea un ministro de liberación. Cualidades y características de un ministro de liberación. Hay ciertas cualidades y características que nos hacen entender de que usted es un ministro de liberación. Uno, lo primero es que usted entienda que Dios lo escogió para el trabajo de la liberación. El que lo hace de su cuenta, con motivos personales y no de presentar a Cristo, puede tener problema, como le pasó a unos judíos que fueron a echar fuera a unos demonios y, como no estaban preparados, los demonios hasta la ropa le quitaron y los hirieron. Hechos 19. 15.16 Cada persona debe conocer cuál es su llamado y, si no sabe, pregunte a Dios en oración y Él pondrá el sentir en su vida. 2. Segunda cualidad o características. Tener un corazón de servicio y amor hacia las personas, porque si no tiene amor por la gente no puede ejercer el ministerio de liberación, Jesús amaba a la gente y tenía compasión por ellos. Mateo 9, 36, 38. Todo aquel que tiene el ministerio de liberación no tiene horario para ayudar a quienes los necesiten, esto no implica que no esté organizado, sino que existan momentos que, fuera de su horario o días escogidos para ministrar liberación, tendrá que ayudar personas a ser libre en el nombre de Jesús. 3. Tercera cualidad o características. Conocer cómo se mueve el mundo espiritual y para obtener esas experiencias, debes de ser alguien que tenga intimidad con Dios, a través de la oración, ayuno y lectura de la Biblia. 4. Cuarta cualidad o características. Ser un hombre o una mujer íntegra, es decir, vivir totalmente en santidad. 5. Quinta cualidad o características. Despojarse del mundo, es decir, mientras más me alejo del mundo más me acerco a lo espiritual, hasta de cosas que no son pecado para poder dedicar ese tiempo a Dios y eso hace que tú te acerques más a Él. Ejemplo, miro mucha televisión, juego mucho fútbol o cualquier otro deporte o entretenimiento. Cuando usted deja de invertir ese tiempo a lo ya mencionado y se lo dedica a Dios, eso hace que te acerque más a Él. Todos los seres humanos tenemos ángeles a nuestro servicio, pero estos ángeles solo obedecen a lo que están en las filas de los salvados. Hebreo 1, 14 de la mañana, el ministro de liberación debe de saber que él pelea con el mundo de las tinieblas, sacando a los demonios de los cuerpos en el nombre de Jesús, pero tiene que tener en cuenta que hay ángeles a su servicio. Eliseo y su criado se le permitió mirar sobre las montañas, alrededor de ellos un ejército de ángeles a caballo y carro, los cuales fueron muchos más numérico que lo que el gran ejército de Siria poseía en ese momento. Dos reyes 6:13 de la mañana, 17. Como ministro de liberación, debes recordar siempre que tú y esos ángeles que Dios te ha puesto a tu servicio, contigo conforman un equipo para destruir las obras de Satanás y sus demonios en el nombre poderoso de Jesús. El mismo Jesús dejó una enseñanza grande, referente a que los ángeles están de nuestro lado para luchar juntos a nosotros. Entonces Jesús le dijo, vuelve tu espada a su lugar, porque todo lo que tomen espada a espada perecerán. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre, y que Él no me daría más de doce legiones de ángeles, Mateo 26, 52.53 en las guerras espirituales y en las liberaciones en privado o personales? Los ministros de liberación pueden orar a Dios para que sus ángeles los ayuden en esa guerra espiritual y usted se sorprenderá con lo que puede presenciar. Testimonio en una ocasión estaba ministrando una joven en nuestra congregación, la cual llamaré Diana. Esta joven presentaba muchos problemas espirituales, no enteramos de esos problemas a través de una entrevista que tuve con ella, dijo alguien que una buena conversación trae como resultado una excelente liberación. La persona debe de hablar todo lo que le está pasando para que se le pueda ayudar espiritualmente y así el ministro de Liberación pueda saber si se trata de asuntos espirituales o son problemas psicológicos o psiquiátricos. Diana me contaba que no dormía bien, que siempre soñaba cosas extrañas y que no se le quitaba un dolor de cabeza y muchos dolores en su espalda. Le pregunté que, si había visitado algún médico y me dijo que sí, pero que no le habían encontrado nada. Luego convoque al equipo de liberación para que estuviera orando y cantando mientras yo oraba por la joven. Pasados unos cinco minutos de oración, Diana entró en un trance, ya no era ella misma, cambió la voz y empezó a hablar como si fuera un hombre. Dimos una orden y salió ese espíritu, pero de repente ella abrió los ojos y empezó a hablar conmigo y mi esposa. Se identificó como Santa Marta, empezó a hacer movimientos seductores. Por eso el ministro de liberación no debe orar solo si eres un hombre a ninguna mujer o viceversa. Una mujer que era parte de la familia de Diana le había hecho una brujería para matarla. El demonio hablaba se, un voz fuerte y se reía a carcajadas y decía le tenemos un trabajo bien fuerte no podrá sacarme de este cuerpo que es ahora mi casa y yo le decía sal fuera en el nombre de Jesús teníamos una hora orando estaba un poco agotado y le pedí a mi esposa que siga la liberación ella mientras yo tomaba un poco de agua y descansaba esta es una de las razones por la que el ministro de liberación debe de tener un equipo que le ayude. Luego que descanse entre nuevamente al combate y el Espíritu Santo me dijo que rompa con el trabajo que a ella le hicieron y le pregunté que cómo lo hacía y me dijo que use los ángeles que Dios puso a mi servicio que le diera orden para que ellos fueran a ese altar de santería y rompan ese trabajo y cuando invoque a los ángeles que Dios ha puesto a mi servicio en el nombre de Jesús diciéndole que se trasladen al lugar donde está ese trabajo de brujería y que lo destruyan el demonio gritó fuerte y me dijo maldito porque la ayuda y yo le dije porque ella es propiedad de Cristo y empezó a hablar que los ángeles que se le había dado orden desbastarían el trabajo y cuando dijo eso gritó fuerte y Diana fue libre ese día de ese espíritu que la atormentaba. Esta experiencia me llevó a creer que los ángeles están a nuestro servicio a pesar de que lo había leído en las escrituras, pero la ayuda de los ángeles para lo que tiene que ver con tu ministerio siempre irá de acuerdo al plan y propósito de Dios. No piense que porque estén a tu servicio le dirá que le sucederán a un millonario para que te envíe dinero o para cualquier otra cosa que sea para deleite de tu carne, siempre te obedecerán y te ayudarán cuando la orden esté en el propósito para lo cual fuiste llamado. Capítulo 5 que es un hilo de conexión demoníaco, es cuando un demonio interno, es decir, un espíritu maligno está dentro de un cuerpo humano que representa a un espíritu externo y recibe fuerza de ese espíritu para no dejar libre ese cuerpo que tiene atado, y cuando esto sucede hay una orden específica que tiene este espíritu y es de matar a quien tiene atrapado para que no sepa quién es en el mundo espiritual y no pueda nunca desarrollar su ministerio, ni cumplir con su asignación aquí en la tierra. Hay tres tipos de hilos de conexiones demoníacos: uno hilos de conexión con principados, potestades, gobernadores, dos hilos de conexión con satanista y brujos, tres hilos de conexión con el mismo Satanás, los hilos de conexiones con principados, potestades, o gobernadores de las tinieblas. Siempre lo ejecutan con los espíritus enumerados, los cuales cuando están en un cuerpo humano y el ministro de liberación logra en el nombre de Jesús que hable se dará cuenta que le dirá que él es un principado, esto implica que su hilo de conexión es con un principado igual que confiese que es un apotestado gobernador. Lo anteriormente mencionado le da a entender al ministro de Liberación que está recibiendo fuerza de espíritus de altas jerarquías demoníacas, y que no es cualquier demonio, porque en ese cuerpo representa la entidad espiritual que se encuentra afuera. Los principados, potestades y gobernadores son espíritus de altas jerarquías y están para dominar naciones, provincias o estados y comunidades por completa. Es decir, que ninguno de estos espíritus de altas jerarquías pueden poseer un cuerpo humano y por esto utilizan estos espíritus enumerados como sus representantes. Par. A poder sacar ese demonio fuera de ese cuerpo, hay que hacer guerra espiritual pidiéndole a Dios que envíe ángeles espeyales o arcángeles para pelear con ese principado, potestado gobernador y pedirle a esos ángeles espeyales o arcángeles que corten todo hilo de conexión luego que esa orden es ejecutada. Ahora podrá sacar el demonio que dice que es un principado, potestado gobernador. Si no lo hace, será muy difícil echarlo fuera. Hilos de conexiones con satanista y brujos son los más difíciles porque son demonios que sus fuerzas la reciben a través de conjuro y ritos satánicos y trabajos oscuros de las tinieblas. Como usted puede saber que este espíritu tiene hilo de conexión con satanista, porque empieza a hacer muchas señas satánicas y se autodenominan muy poderoso y te dice que su fuerza la recibe a través de conjuros y trabajos oscuros y ritos satánicos, pero todo esto lo dice cuando hay un buen tiempo en combate, dependiendo la autoridad del ministro de Liberación, porque puede pasar en menos tiempo. Él lo dice con el objetivo de intimidar para que el ministro de Liberación detenga la oración y la persona no sea libre. Este espíritu lo puede vencer y sacar de ese cuerpo haciendo guerra espiritual y pidiéndole a Dios que en el nombre de Jesús que envíe ángeles especiales para que se trasladen a dicho lugar y rompan cualquier trabajo o conjuro que alan hechos los satanistas y que los ángeles le quiten toda función al satanista y cerrando todo camino espiritual borrando toda huella astral en el nombre de Jesús para que no lleguen donde se le está practicando la liberación al individuo porque muchas veces se trasladan en cuerpo astral y los ángeles rompan todo ritual y trabajos para que los satanistas no sigan haciendo conjuros mientras se le ora a la persona atada para que no sea libre. Este hilo de conexión pasa mayormente con personas que en un tiempo fueron satanista o con aquellos que fueron marcados por el reino de la tinieblas para ser satanista o brujos. Esto siempre sucede cuando la tiniebla se imagina, o saben tu asignación aquí en la tierra, hacen esto para sacarte del plan y propósito de Dios y por eso a muchos le dicen palabras como estad fuiste elegido para ser satanista o fuiste elegido para ser bruja o brujo de alto nivel cuando pasa eso, tiene un gran llamado. Testimonio en una ocasión ore por una mujer que le pondré por nombre Catalina, esta mujer cuando era niña fue llevada por sus familiares donde una bruja porque ella estaba enferma, y la bruja por orden del mundo de las tinieblas se la presentó al mismo Satanás porque ellos sabían la marca de Dios que había sobre esa niña. Fue pasando el tiempo y la niña creciendo que tenía muchos problemas los cuales no le encontraban soluciones. Ejemplo, escuchaba voces que le hablaban y le decían cosas. Luego sus padres conocieron de Cristo y por ende ya ella estaba en la familia de la fe, aunque era cristiana nunca la niña que ya era una joven fue feliz aún siendo adulta y todo fue producto de lo que su padre hicieron por llevarla donde una bruja, por eso los padres deben tener mucho cuidado y no llevar sus hijos a esos lugares porque usted no sabe los ritos o entregas a demonios que se hacen en esos lugares como le pasó a estos padres llevaron su hija y ellos no se dieron cuenta lo que realmente hizo esa bruja con su hija, pero gracias a Dios. Ella llegó a nuestro ministerio y fue libre de esas ataduras que duró un proceso bi en largo. Hilos de conexión con el mismo Satanás consiste en espíritus que se autodenominan Satanás, realmente no es que sea Satanás, porque no hay cuerpo humano que lo soporte, sino un espíritu que tiene un hilo de conexión por el cual recibe fuerza de parte de Satanás o unos de sus representantes, que es como si fuera el mismo para no salir de ese cuerpo. Mayormente, esto le sucede a personas que realizaron pactos o negociaciones con Satanás. De la manera que se vence es haciendo guerra espiritual, pidiendo a Dios que envíe ángeles especiales o arcángeles para que rompan el hilo de conexión de ese espíritu con Satanás y muchas veces si la legalidad de ese espíritu con esa persona es muy fuerte hay veces que hay que pedirle al mismo Jesús que haga la liberación. Testimonio en una ocasión orando por una mujer se le manifestó un espíritu que se hacía llamar Satanás. Nosotros inmediatamente pedimos ángeles especiales y arcángeles para romper el hilo de conexión con esa mujer, pero la legalidad era tan fuerte del demonio con esa mujer que me dijo que para poder salir y el hilo de conexión se ha roto tenía que sacarlo el mismo Jesús. Nos pusimos a orar y en una media hora vimos que el demonio se arrodilló y le preguntamos qué pasaba y me dijo que había llegado y yo le pregunté quién y me dijo que yo sabía él se estaba refiriendo a Jesús hecho un grito fuerte y la mujer fue libre por la sangre de Cristo. Capítulo 6 Lo que todo ministro de liberación debe de saber. Parte 2 El ser humano fue creado a imagen y semejanza de Dios. Génesis de 1 26 de la mañana, 27 Así como Dios tiene voluntad para el hacer lo que quiere, asimismo el ser humano también fue creado con la libertad de elegir en la vida. El hombre aparte de tener un cuerpo físico tiene un cuerpo espiritual y como nuestro Dios es luz también nosotros somos luz y nuestro cuerpo material es el recipiente de nuestro cuerpo espiritual. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las Luces, en el cual no hay mudanza, ni sombra de variación. Santiago 1.17 Nosotros los seres humanos somos luz. Jesús dijo en una ocasión que somos la luz del mundo. Mateo 5.16 Y esta declaración se puede tomar de dos maneras. Luz en lo que tiene que ver con nuestro comportamiento y testimonio delante de los demás, pero también como que nuestro cuerpo espiritual es luz como nuestro Padre Celestial es luz. Entre los objetivos de los demonios con el ser humano es acabar con la luz y el ser humano esté en densas tinieblas y así poder destruir la imagen de Dios que está impregnada en cada ser humano, para provocar que el hombre camine en tinieblas, mientras más el hombre camina de espalda a Dios más absorben ellos esta luz que pudiéramos también llamar energías si y absorben esta luz como si se tratara de sangre deteriorando al hombre de su relación íntima con Dios. Cada ser humano viene con un diseño de parte de Dios y en ese diseño vienen los dones y ministerios de cada persona y en lo que tiene que ver con los dones, los demonios atacan los lugares territoriales donde hay más luz. En este caso, cuando hablo de territorio me refiero al cuerpo humano EJ, cabeza, mano, estómago, espalda, etc. Todos estos lugares es donde se esconden los demonios. Es decir, que cuando una persona es bien usada en la profecía, esto implica que en su cuerpo de luz, en el área de la boca, la luz br. Y ya más, si alguien es usado poderosamente en el área de sanidad, la luz brilla más en sus manos. Si eres alguien que tiene mucha revelación de la palabra, tiene mucha luz en tu cabeza. Los demonios, como seres espirituales, saben donde nuestros miembros del cuerpo de luz brillan más, por eso, uno de sus objetivos es acabar con la luz, haciendo que el hombre cometa pecado. Ministro de Liberación, recuerda que cuando vayas a orar por alguien que fue muy usado por Dios y que ahora está apartado, lo primero que hay que hacer es ministrar liberación en los lugares donde este hombre o mujer de Dios tenía más luz según el don que usaba o el ministerio que desarrollaba para así orar y sacar esos invasores de esos lugares y este hombre o mujer pueda ser nuevamente restaurados. Por eso hoy en día muchas personas con ministerio grande después caen en diversos pecados, no han sido los mismos en su mayoría de veces y esto ocurre porque no pasan por un proceso de liberación y los demonios se encargan que cuando quieren ejercer eso que Dios le entregó no puedan fluir como antes lo hacían. Y ponen que los demás hermanos también lo noten y digan que ya no es el mismo y así no lo inviten quizá como lo hacían antes, para provocar desencanto, depresiones, rechazo, baja autoestima y satanás ministrar su mente para que volviste para esto, por eso es bueno ministrar esos lugares para que este hombre vuelva a ser el de antes. El ministro de liberación debe de saber que los demonios tienen muchas estrategias en el cuerpo humano y una de ellas es, que las personas no tengan memoria sea alguien que olvide mucho principalmente cosas que hizo en el pasado en el reino de las tinieblas. Antes de yo orar por alguien siempre le hago un test de liberación donde le hago varias preguntas que son de índole personal, como de la vida diaria EJ. Una vez le pregunté a un caballero que si había visitado algún día un brujo y me contestó que no y la mayoría de sus respuestas referente a las preguntas que le hacía eran no, es decir que por sus respuestas podíamos decir que este hombre no tenía problemas espirituales, pero resultó que él llegó a nuestra iglesia porque alguien le habló de nuestro ministerio de liberación y recuerdo que lo primero que me dijo cuando hablamos fue que todo le salía mal, a pesar de que este hombre tenía un tiempo sirviéndole a Dios. A pesar de que su respuesta no era lo que yo esperaba, pero por lo que me había comunicado en el principio que todo le salía mal, sabía que había un problema. Empezamos a orar y en un promedio de cinco minutos empezó a gritar y un demonio se manifestó y me dijo te quise engañar para que no ore por este maldito. Soy yo que hago que no recuerde todo lo que hizo con nosotros, y le pregunté al demonio que él hizo, y me dijo que él había visitado una bruja que vivía cerca de su casa, y la bruja le había dado un baño de hoja para que a él le fuera bien en la vida, pero yo hice lo contrario: dijo el demonio, por eso no quería que recuerde todo lo que hizo con nosotros. Sacamos el demonio en el nombre de Jesús de la vida de este hombre, y cuando él vino a su conocimiento, me dice: Pastor, yo le había dicho que nunca había visitado brujo, pero ahora recuerdo que si había visitado una bruja y le dije yo lo sé y me contesto que como lo sabía y le dije que un demonio se manifestó y me lo dijo le empezamos dar seguimiento y a la varía semana me contó por WhatsApp que todo había cambiado otra de las estrategias q Ue usa estando en un cuerpo es agruparse o hacer filas, todo esto lo hacen a manera de resistencia, para cuando usted esté orando no mire ningún resultado y esto en el mundo de los demonios son dos estrategias diferentes, aunque el objetivo de estas dos estrategias es la resistencia para no salir de cuerpo. Cuando los demonios saben que usted porta la presencia sublime de Dios, ellos saben que es posible que estén hasta ese día en ese cuerpo. Todos los demonios de ese cuerpo usan la estrategia de agruparse por mandato de un demonio superior tomando espíritus de cada territorio del cuerpo que se le conoce como cabeza, mano, pies, estómago, espalda, etc. Y allí en esos lugares forman colonias eje. Territorio de la cabeza en su gran mayoría los demonios que se encuentran en la cabeza son locura, olvido, demencia, amnesia, esquizofrenia, etc. Entonces cuando el ministro de liberación empieza a orar, ellos en cada territorio en donde se encuentran se agrupan todos como si estuvieran formando un tapón para no salir del cuerpo. Por eso todo ministro cuando empieza a orar es conveniente que diga estas palabras. Si están agrupados, se desagrupan en el nombre de Jesús. Inmediatamente usted va a ver los resultados. Otras veces la estrategia que utilizan es hacer filas. Esto consiste cuando los demonios convocan a otros demonios dentro del cuerpo en territorio distinto a crear filas para hacer una línea delgada que sea casi como invisible formándose un solo. Es decir, que de cada territorio en el cuerpo ellos toman un demonio y empiezan a hacer como si fuera un círculo. Cubriendo cada territorio para que la oración que haga el ministro de liberación no tenga efecto para romper con esta estrategia, hay que orar eliminando toda convocatoria y rompiendo toda fila demoníaca en el nombre de Jesús. Testimonio, en una ocasión oraba por una mujer la cual llamaré Carmen, tenía casi una hora orando por ella y sabía que los demonios estaban ahí por los problemas que esta mujer estaba teniendo y le preguntaba al Espíritu Santo qué pasaba cuando de repente se manifestó un demonio y me dijo lo que pasa es que tú no entiendes. Lo que te voy a decir te lo diré porque me están obligando y yo le preguntaba quién te está obligando y me dijo a quién tú le sirves, así que toma un lápiz y papel y ahí fue donde me hablo, obligado por el Espíritu de Dios a hablar de estas dos estrategias de cómo los demonios se agrupan y hacían fila para hacer resistencia y no salir de un cuerpo. Cuando los demonios tienen mucho tiempo en un cuerpo y han logrado que las personas hagan lo que ellos quieran, Satanás a esos demonios que se encuentran dentro de ese cuerpo le otorga poderes. Y como los demonios no tienen luz como la que irradiamos los seres humanos, Satanás se inventó colores. Estos colores que voy a mencionar no tienen que ver nada con los colores que usan los brujos o chamanes para consultar diferentes espíritus que suban a su cabeza. En el mundo espiritual no hay colores, pero hablaremos de ellos en términos humanos para entender los distintos poderes que Satanás le otorga a ciertos demonios. Estos poderes son conocidos como nivel rojo, nivel azul y nivel violeta. Este nivel rojo los demonios lo adquieren en el cuerpo a través del control total que ellos tengan con una persona logrando que la persona haga todo lo que ellos quieren. Los beneficios que tienen estos demonios por adquirir el poder rojo son buenos para ellos, por eso tratan de ganarse ese nivel y los beneficios son que ellos pueden entrar otros demonios al cuerpo de esa persona que vaya de acuerdo al trabajo que le haya sido asignado en ese cuerpo. Las personas que tienen demonios con poder rojo cuando oran por alguien y esa persona a quien le oran tiene puertas abiertas se le pueden transferir demonios, pero sucede viceversa si alguien ora por persona que tiene demonio de poder rojo no importa el ministro que sea si tiene puertas abiertas a él también se le pueden transferir demonios, no imponga con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos. Consérvate puro 1 horra de Timoteo 5:22 de la mañana. En este texto que citamos anteriormente realmente no se refiere que puede haber transferencia de demonios, sino a que no podemos poner nuestras manos sin la dirección de Dios para lo que tiene que ver un liderazgo, pero lo cito como un ejemplo que sobre todo el mundo no se puede imponer mano, porque los seres humanos pasamos a otros con la imposición de la mano lo que tenemos. Así como puedo transmitir espiritualidad del reino de la luz, puedo transmitir impurezas y contaminaciones y para ese trabajo es que están los espíritus de poder rojo. El poder azul es menor que el poder rojo porque el nivel azul no puede hacer que otros espíritus del exterior puedan entrar ni mucho menos pasar demonios a otros seres humanos. Lo único que pueden hacer que es igual al poder rojo es hacer resistencia para no salir del cuerpo humano y de la manera que lo hacen tanto el rojo como el azul es que de ellos mismo emana como si fuera un humo el cual sirve para bloquear la oración del ministro de liberación para que no se pueda ver ningún resultado y el hombre y la mujer de Dios se desencanten. En el caso del nivel rojo, como tiene demonios a su cargo, el humo que emana de ellos puede cubrir los espíritus que están a su cargo, por eso puede darse el caso que esté orando por alguien el cual se le manifieste un demonio y tenga mucho tiempo orando y que no pase nada y luego el demonio te informe que no ha salido porque lo tienen agarrado. Cuando él habla agarrado se refiere a ese humo que emana del poder rojo que le está dando esa resistencia. En esos casos usted ora quitando todo humo de resistencia, entonces empezarán a ver los resultados. Los demonios de nivel azul ellos adquieren este tipo de poder cuando manipulan al ser humano de vez en cuando hacer lo que ellos quieran ahora bien porque de vez en cuando porque si es por el demonio quisiera el control total para así adquirir el nivel rojo, el nivel azul lo hace de vez en cuando porque ese ser humano tiene deseo de cambiar y trata de no hacer lo malo y dura un tiempo sin hacer algo malo y otro tiempo vuelve y lo hace como que si no tuviera dominio propio. Esto implica que esta persona necesita liberación para sacar ese espíritu de nivel azul porque si no lo hacen puede llegar a tener el control total y ahí puede adquirir el poder rojo. El poder violeta solo lo tienen los ángeles caídos territoriales los cuales se conocen en las escrituras como los principados, potestades y gobernadores. Efesios 6:12 de la mañana, este nivel le da la autoridad de mandar sobre otros demonios que están a su cargo o hacer ciertos trabajos con ciertos hombres y mujeres de Dios que tienen asignaciones grandes en la tierra. A veces me pregunto cuando escucho hablar personas que ellos dicen que tienen guerra con principado, la lucha en la guerra espiritual contra principados. Potestades y gobernadores no es cualquier lucha porque se trata de seres que trabajan con diseño, por eso la palabra principado en griego es arge, tiene que ver con diseñador, con arquitectos son los que fabrican o diseñan un plan para detener a ese hombre o mujer de Dios y dos de las estrategias más importantes que utilizan es el intelecto del mismo hombre haciéndole creer que lo que están haciendo no es nada y otra de ellas es utilizando a un hombre o a una mujer que provoque ciertas atracciones para así llevarlo al pecado del adulterio, la fornicación, controlándolos como títeres. Los demonios son muy diferentes a los ángeles caídos, incluso los ángeles caídos son más poderosos que los demonios, por ende un ángel caído no puede poseer un cuerpo al contrario del demonio que sí puede hacerlo. Muchos dicen que los ángeles caídos pueden poseer cuerpos y toman como base bíblica Lucas 22 en 3 donde dice que Satanás entró en Judas. En otros textos de la Biblia más que en los evangelios no vemos dichas afirmaciones. Esto nos da a entender cuando habla que entró en Judas no se refiere a algo totalmente literal sino al comportamiento que Judas comenzó a manifestar. Con esto podemos entender que un ángel caído no puede poseer un cuerpo humano. Nunca en las escrituras hemos visto que se echa fuera un ángel caído de un cuerpo. Muchas veces se piensa que los demonios y los ángeles caídos son lo mismo y a la verdad no son los mismos. Cuando la Biblia habla de los ángeles caídos es clara y cuando habla de los demonios también Daniel 10:13 de la mañana, en estos versículos se habla claro de un principado que era encargado de esa nación, pero también la Biblia nos presenta ángeles caídos que están en prisiones 2, da de Pedro 2 en 4, sin embargo hay otros que están libres trabajando para Satanás Apocalipsis 12 en 7. Nosotros miramos que los ángeles caídos trabajan desde la parte de afuera, mientras que los demonios les gusta más trabajar dentro de los cuerpos de las personas porque su objetivo es destruirlo y no obtengan la vida eterna. Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego, y muchas en el agua, y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondiendo Jesús, dijo: Oh generación incrédula y perversa, hasta cuando he de estar con vosotros. Hasta cuando ose de soportar, traedmelo acá. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y este quedó sano desde aquella hora. Mateo 5:15 de la tarde, menos 18. Reina Valera 1960. Este suceso que citamos de este joven lunático, aquí hay unos detalles importantes, y es que aquí hay un hilo de conexión, pero no de lo que le hemos hablado en páginas anteriormente, pero al hilo de conexión del cual voy a hablar ahora es el hilo con dominios porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él y para él. Colosenses 1.16 de la mañana, Reina Valera 1960. Los dominios son ángeles caídos que trabajan en otro plano diferente a los principados que su enfoque son las naciones. Sin embargo, los dominios son ángeles caídos que trabajan en los astros la palabra dominios en griego despotes desposte igual a amo dueño por eso podemos ver que este joven quien lo controla es un dominio el cual tiene un hilo de conexión con alguien que lo representa en ese cuerpo aquí vemos como o este dominio controla a este joven como una marioneta desde la luna utilizando un demonio que está adentro que lo representa el trabajo es dominar y mayormente controlar tu mente lo cual ha llevado a muchas personas hasta la locura Testimonio: en una ocasión oraba por una joven que, cuando pequeña, la presentaron a la luna, y cuando ella ya era adulta y la luna estaba llena, tenía ciertos cambios en su conducta. De hecho, los vasos capilares de los ojos hasta se rompían y se le ensangrentaban los ojos, y así llevaba muchos años hasta que oramos por ella, pidiendo ángeles espellales y arcángeles que rompan todo hilo de conexión con los dominios de la luna, y pudo ser libre en el nombre de Jesús. Las estrategias de los ángeles caídos son muy diferentes a la que utilizan los demonios, quizás usted se preguntara, pero los ángeles caídos dan orden sobre los demonios, ellos solo lo hacen al grupo de demonios que pertenecen a su batallón, pero hay otros demonios que reciben órdenes de otros espíritus con mayor rango que ellos, no es siempre de un ángel caído. La liberación cuando se trata con hilo de conexiones con dominios principados, potestades y gobernadores son un poco más difícil, el texto solo presenta que Jesús echa fuera el demonio pero vemos que al principio dice que su hijo es lunático. Esto quiere decir que había algo que controlaba a este joven desde arriba, es decir, del astro llamado la luna. Por eso la Biblia habla de las regiones celestes refiriéndose a ese plano astral, Efesios 6, 12, porque desde ahí operan estas altas jerarquías. Satanás y los ángeles caídos su trabajo es cegar el entendimiento del ser humano. 2 da de Corintio 2 en 4. Esta palabra entendimiento del griego Noema tiene que ver con voluntad y propósito. Este trabajo Satanás y sus ángeles caídos territoriales lo hacen de dos maneras. La primera es agarrando su voluntad y propósito de que no sepan quiénes son y este trabajo lo hacen a través de los demonios que entran en el cuerpo humano. Entonces lo primero que hacen estos demonios es que bloquean donde está el propósito de Dios. Los segundos es a través de los ángeles caídos territoriales según los lugares que gobiernan le presentan modas, vanidades para que el ser humano esté entretenido en las cosas pasajeras de este mundo y no en el reino de Dios y ahí tenerlo atrapado. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Mateo 6, 19 de la mañana 21, Reina Valera 1960. Esta última frase: Donde está vuestro tesoro, allí está vuestro corazón. Esto es un principio espiritual que el reino de las tinieblas conoce, por eso se empeña en tenerte atrapado con todo lo que este sistema te presenta para que así la luz de Cristo no resplandezca en ti. Capítulo 7, ¿qué son los dardos espirituales? Son muchos los cristianos que cuando están pasando una situación difícil dicen palabras como estas. Satanás me está enviando muchos dardos porque estos dolores en el cuerpo y todos estos pensamientos que llegan a mi cabeza, esto no puede ser normal. Pero la mayoría de las personas que escuchamos hablar de los dardos espirituales de Satanás no se imaginan todas las herramientas que usa Satanás para usarla como dardo para atacar los hijos de Dios. Realmente la palabra dardo en hebreo es chets, que significa saeta, un perforador. Flecha, una herida, eje de una lanza, archeros diccionario Strong 2671. En griego, la palabra dardo tiene prácticamente lo mismo significado que en hebreo. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Efesios 6, 16. Los dardos en la antigüedad eran flechas pequeñas o lanzas que se usaban en tiempo de guerra, y a estas flechas o dardos la encendían con fuego en su punta para atacar al enemigo y quemar su campamento y causar miedo para que tengan que correr y abandonar todas sus pertenencias y quedarse con todo el botín. Son muchos los dardos que Satanás usa para los hijos de Dios, para que suelten el plan y el propósito de Dios. Estos dardos o flechas pueden ser a través de la rebelión, culpabilidad, Dudas, lujurias, rechazos, falta de perdón, etc., para causar miedo y tengan dejar las bendiciones de Dios, y todos estos ataques los hacen a través de los pensamientos, porque las armas de nuestra milicia no son carnales y no poderosa en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. 2. Corintio 10. 4.5 Cuando estos dardos de fuego del maligno llegan a nuestra mente se pueden apagar y combatir con el escudo de la fe, es decir, nuestra firmeza en quien hemos confiado y creído, pero el apóstol Pablo también dice que estas flechas encendidas podemos derribarlas llevándola cautiva a la obediencia de Cristo. Llevar un pensamiento a la obediencia de Cristo se hace de la manera siguiente es renovando nuestra mente y vistiéndonos del nuevo hombre según Dios. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Efesio 4:23.24 Aquí está la solución para llevar esos pensamientos a la obediencia de Cristo. Tenemos que cambiar los pensamientos echándolo a un lado y utilizando en cambio la palabra de Dios. Pero muchas personas hoy en día, cuando esos pensamientos malos llegan, ellos lo acomodan y esto lo que trae como consecuencia que usted alimente a esos espíritus de la tinieblas y abrir puertas espirituales y así ellos pueden entrar en los sueños, utilizando tu subconsciente que siempre está activo y allí se encuentra almacenado esos pensamientos el cual la persona le ha dado cabida y esto los demonios lo utilizan como una legalidad para entrar en tus sueños y plantar una semilla que puede germinar a través de cómo la persona vaya alimentando esas semillas a través de esos pensamientos malos y esa simple semilla que fue plantada a través de un sueño, por los pensamientos malos que se le dieron cabida, esto se puede convertir en un demonio, esto es un dardo que Satanás utiliza a través de los sueños utilizando los pensamientos que nosotros le dimos importancia, los cuales fueron enviados por Satanás en un momento dado de tu vida. Muchas personas se preguntan cómo es que estos demonios están, si no se ha cometido ningún pecado y adicionalmente recibió liberación, ¿cómo puede ser esto? La respuesta es que a través de los pensamientos malos que nosotros mismos alimentamos, los demonios lo toman como legalidad para entrar en los sueños y plantar ciertas semillas demoníacas, la mayoría de las veces lo hacen a través de espíritus llamados sucubo e incubo, que son los espíritus sucubos e incubos, los espíritus sucubos son demonios que visitan los hombres en forma de mujer y los incubos son espíritus que visitan las mujeres en forma de hombre. El objetivo de estos espíritus es sembrar ciertas semillas tanto en el hombre como en la mujer para traer consigo ciertas ataduras espirituales tales como que tanto el hombre como la mujer no sean feliz con nadie, porque ellos se convierten en la mayoría de veces en su esposo espiritual cuando se trata de la mujer y en esposa espiritual cuando se trata del hombre lo que trae muchas veces ciertos resultados donde muchas veces tanto hombre como mujer no quiera tener relaciones sexuales con su pareja y hasta le moleste todo lo que el otro haga y muchas veces aparecen con moretones en ciertas partes del cuerpo como si fuera algún golpe que haya recibido. Otras veces aruñones que no hay explicación como están ahí, pero hay una señal importante que en la mayoría de veces se sueñan con esa mujer o ese hombre que la visita en sueño y tienen relaciones sexuales y ese esposo espiritual o esposa no deja que esas personas sean felices trayendo siempre en ese matrimonio contienda y discusiones de la nada que se enojan por cualquier cosa y trayendo mucho desencanto en las parejas donde quizá puedan estar muy enamorados y de repente no quieran saber del hombre o el hombre no quiera saber de mujer todo esto los causan estos Demonios conocidos como sucubo e incubos. Hay casos con estos demonios que se han ido muy lejos que, para el entendimiento humano, puede ser una afición y son los supuestos embarazos espirituales, quizá para muchos sean una gran mentira, pero siempre la realidad ha superado la afición. Hay varios tipos de embarazos espirituales y uno de ellos es cuando la mujer tiene relaciones sexuales con ese demonio en sueño, él introduce la semilla con la intención de tener un hijo en el mundo espiritual con esa mujer y muchas veces esto trae como resultado que mujeres el vientre le empiece a crecer y a tener todos los síntomas cuando una mujer está embarazada y cuando visita el médico le dicen que no hay nada que es un embarazo psicológico. El embarazo psicológico es producto del estrés y muchas veces del miedo que puede tener la mujer de pensar que quizá no pueda tener hijos, lo que puede provocar que su vientre se infle y sienta todos los síntomas de una mujer embarazada y cuando es así todo vuelve a su normalidad donde el vientre vuelve a estar plano. Pero cuando se trata de algo producido por los demonios, ese vientre no baja nunca, al menos que le practiquen liberación y no muchos menos dan a luz un niño y es lo que sorprende a los médicos porque siempre en la ecografía, siempre el saco sale vacío, pero también pueden ver que es una situación de años lo que no pasa con el embarazo psicológico que no dura todo ese tiempo, como cuando se trata de un embarazo espiritual. Hay veces que el vientre puede volver a la normalidad después de un tiempo largo, y eso implica que dio a luz en el mundo espiritual lo que trae como consecuencia más atadura sobre la vida de esa persona. Este tipo de persona cuando se le ministra liberación hay que romper toda ligadura con esos hijos espirituales para que pueda haber una verdadera liberación. Hay embarazos espirituales que se pueden ocasionar cuando la mujer y el hombre están teniendo relación sexual que un demonio se interpone como poseyendo al hombre y cuando la mujer queda embarazada este demo. Nio le dice que ese hijo es de él, usando como canal el semen del hombre para tener una legalidad sobre dicho niño. Aquí es un embarazo real en el sentido que cuando se visita el médico hay un bebé real lo único que está en el rango de espiritual porque hubo un demonio que se interpuso y cuando este niño nace ese espíritu dice que es su hijo y siempre en estos casos para que ese niño cuando crezca trabaje para ellos en el reino de las tinieblas. Adicionalmente a esto también hemos visto casos de embarazos espirituales donde las dos personas estando en fiesta a los demonios o fiesta pagana los dos han quedado poseídos y han tenido relaciones sexuales y la mujer ha quedado embarazada. Este niño cuando nace los demonios dicen que es su hijo. En este tipo de casos hay que orar a Dios pidiendo que todo demonio que esté en su vientre salga en el nombre de Jesús. La persona empezara a apujar como si estuviera en un quirófano dando a luz como le pasó a muchacha que tenía un embarazo espiritual y siempre en los exámenes salía como que no había bebé y su problema se trataba de los demonios. Oramos por ella y fue libre y su vientre que estaba inflado volvió a su normalidad instantáneamente. Capítulo 8 Consenso de los Ángeles Caídos El término consenso procede del latín, consensu, y hace referencia al acuerdo que se alcanza por el consentimiento entre los miembros de un grupo o entre varios grupos. Es decir, que cuando decimos el consenso de los Ángeles Caídos estamos haciendo referencia al acuerdo o toma de decisión que toman entre ellos, siempre estos acuerdos son para la destrucción del hombre y su hábitat. Los ángeles caídos y los demonios no son lo mismo, podemos ver ciertas diferencias y es que los demonios tienen menos poder que los ángeles caídos porque son especies espirituales diferente uno del otro. Los demonios antes de ser demonios ellos eran lo que perfumaban la eternidad con un olor agradable que emanaba de ellos como si fuera su adoración al Creador, ellos eran como una especie de humo, no tenían forma y cuando fueron engañados por el querubín protector el cual se convierte posteriormente en Satanás, inmediatamente dejaron de ser como ese incienso agradable al Señor, dejaron atrás su adoración al Creador. Habían seres de luz en la eternidad que su adoración era decir santo y dar alabanza y honra a Dios y estos espíritus que hoy llamamos demonios ante su adoración a Dios era el perfume agradable que emanaba de ellos, Dios lo creó para ese trabajo en la eternidad pero fallaron al creador por la astucia de este querubín que luego se conoce como Satanás, una de las razones de por qué los demonios odian tanto al ser humano es porque lo que ellos hacían antes ahora lo hacemos los seres humanos desde aquí de la tierra y es perfumar la eternidad con nuestras oraciones cuales se convierten en un incienso agradable al Creador Apocalipsis 5:8 por eso Dios le dijo a Moisés que tomara especie aromática para la fabricación del incienso Éxodo 30:34.35 para quemarlo en su santo templo porque era una forma de adoración a Dios y eso le molesta a los demonios y le causa rabia como los demonios no tienen forma porque son una especie de humo ellos toman figuras CJ serpientes escorpiones gatos perros etc. Así como cuando una casa arde en llamas y podemos presenciar con ese humo como se forman figuras en el aire, así mismo hacen los demonios, por es, o tienen la facilidad de tomar un cuerpo y poderlo, diferente al ángel caído que no posee cuerpo sino que su trabajo es otro y siempre los efectúan desde afuera. Los principados, potestades y gobernadores no son demonios sino ángeles caídos. Daniel 10, 12.14 en el reino de las tinieblas los puestos mayor jerarquías le fueron entregados a los ángeles caídos. Ahora esto no implica que no hayan ciertas excepciones de que algunos demonios escalen lugares altos en el reino de las tinieblas, pero estas excepciones no rompen las reglas. Con Satanás trabajan ángeles caídos, así como trabajan demonios también. Esos ángeles caídos que trabajan con él están en los puestos más alto, pero sin embargo la mayoría de los ángeles caídos no trabajan con Satanás, tienen su organización aparte, es decir, no reciben orden de Satanás, pero cuando se trata de dañar a ser humano y todo lo que tenga que ver con él, se hace un consenso entre Satanás y los ángeles caídos que no reciben orden de él en ese consenso se manejan archivos secretos los cuales son manejados con códigos numéricos que cuando son desatados fuertes demonios salen para traer destrucción junto con los ángeles caídos en dichos territorios, muchos terremotos y castratofe naturales son muchas veces producidos por este consenso, pero esto sucede más en territorios que están bien de espalda a Dios y su palabra, que están muy centrado en la brujería, santería, idolatrías etcétera. Capítulo 9 Lo que todo ministro de liberación debe saber parte LLL La mayoría de los problemas y de ciertas enfermedades por lo cual pasamos los seres humanos, sus orígenes se encuentran en el mundo espiritual, pero la realidad de las cosas que no pasan queremos buscar la solución en el mundo físico y por esta razón no podemos visualizar los resultados de lo que andamos buscando, enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo. Y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía un espíritu de enfermedad, y andaba encorvada, y de ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, Mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella. Y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Lucas 13. 10.13 Esta mujer quizá pensaba que la solución a la enfermedad de la cual ella padecía se encontraba en el mundo físico, visitando médicos y quizá que otros lugares, pero su problema era causado por demonios y para que haya solución Jesús accedió al mundo espiritual y pudo ver lo que atormentaba a esta mujer. Por eso todo ministro de liberación debe orar a Dios para tener discernimiento espiritual, es decir, poder catar, examinar todo lo que se puede estar moviendo en el mundo espiritual para poder hacer un trabajo de parte de Dios donde se puedan ver las evidencias en el mundo físico como cuando Jesús oró por el endemoniado gadareno, un hombre que no tenía cordura que caminaba por los cementerios, que rompía cadenas cuando lo ataban, Jesús sabía por el discernimiento espiritual que lo que ese hombre estaba viviendo no era un problema que el mundo físico podía a resolver llámese médico sino un problema que la solución estaba en el mundo espiritual marco 5 1.5 el ministro de liberación antes de apelar al mundo físico para resolver problemas que se presentan debe de apelar primero al mundo donde se originan la mayoría de los problemas hay una estrategia usada por satanás y sus demonios que se conoce en el mundo espiritual como punzadas esto consiste en provocar en el ser humano un remover sentimental a través del dolor del pasado y cuando la persona se encierra en ese sentimiento los demonios se aprovechan y producen dolores físico en todas las articulaciones del cuerpo, esto es provocado por los demonios número 3 y 4 porque ellos están encargados de destruir el cuerpo más que los demás y cuando sucede esto las personas piensan que son normales porque ellos así quiere que parezca. Cuando el ministro de liberación encuentra estas cosas debe orar a Dios pidiendo que arranque todo punzón demoníaco por la sangre de Cristo. Los demonios enumerados del 1 al 5 utilizan ciertas herramientas para contraatacar al ser humano como lanzas, piedras, látigos y palabras. Los nombres de estas herramientas que usan los demonios son términos del mundo físico para poder entender el mundo espiritual que es bien complejo. Lanzas, son aquellos instrumentos con punta que trapasan del espíritu al cuerpo. Es decir, que al penetrar la lanza produce dolor al cuerpo. Estas lanzas son enviadas tanto en los sueños como estando despierto viviendo el día a día y su objetivo es romper todas cobertura de Dios y contaminar el hombre. Estas lanzas son de dos formas circulares y restas. Las circulares. Atacan el alma del ser humano en la parte de sus emociones, inyectándoles melancolía, tristezas, depresión y pensamientos hasta de suicidio. Las piedras. Atacan los pensamientos del ser humano, inyectando palabras como estás, suelta el ministerio, no llegarás a ningún lado, siendo cristiano, estoy cansado de lo mismo. Estas lanzas vienen cargadas de aguijones para hacer agujeros espiritualmente hablando, cada vez que te aferre a lo que la lanza te inyectó más ella penetra en la vida de la gente y empiezas a hacer agujeros en tu cobertura, luego que la lanza hace su trabajo, se le da orden a los demonios para que entren en los agujeros, esta es otra forma de los demonios entrar a un cuerpo. Hoy en día hay muchas instituciones y personas que no avanzan porque debajo de la cobertura que están tienen agujeros, son personas que están contaminados y todo lo que ellos dirigen lo contaminan también y por eso no pueden avanzar y ellos ni lo que están debajo de ellos. Estas lanzas, tanto la circular como la recta, el ministro de Liberación pide a Dios que en el nombre de Jesús toda lanza sea sacada del cuerpo de esa persona. Piedras. Pero por el término no se enfoque en las piedras que usted conoce en el mundo físico, en el mundo de las tinieblas esta herramienta es utilizada para causar dolencias en el cuerpo del ser humano, atacando principalmente la cabeza, estómago, brazos, piernas y parte baja del abdomen. Cuando el ministro de liberación mira este cuadro y más, si la persona se ha hecho todo tipo de análisis correspondiente con los médicos y sale que no tiene nada o con una supuesta enfermedad que se le formó de la noche a la mañana, se debe ministrar liberación a esta persona, sacando en el nombre de Jesús toda piedra del cuerpo, posiblemente cuando usted de la orden la persona quizás se empiece a quejar por la liberación que está recibiendo. Látigos. Este instrumento es utilizado por los demonios para doblegar al ser humano con sufrimientos donde él piense que no hay solución. Para su problema, por más pequeño que sea, la persona siempre lo mire grande, provocando así baja estima, rechazo, inconformismo para así provocar que la persona quiera hasta quitarse la vida. Los demonios que tratan esta área son los números 3 y 4, lo mismo espíritus que utilizan las herramientas de las punzadas. En este caso, para que la liberación sea efectiva, se debe atar a los espíritus número 3 y 4 para así enviarlo a los abismos, los cuales están fuera del cuerpo trabajando en combinación con los demonios que se encuentran internamente y todo esto ellos lo hacen con el objetivo de entrar a ese cuerpo para poder llevar a la muerte a esa persona. Palabras. Estas palabras que esos espíritus envían son palabras de maldición para el ungido de Dios, para provocar atrasos ministeriales y estancamientos financieros son espíritus que trabajan desde afuera y son muy difícil para detestar porque muchas veces los ministros de liberación se enfocan en la parte de adentro cuando realmente el problema está fuera en muchas ocasiones este espíritu lanzas palabras de muerte y lo hace también a través de brujos, hechiceros, satanista para detener a los hijos de Dios en la antigüedad se iba donde hechiceros para que ellos envíen maldición a otros número 22 5.6. Balak, rey de Moab, quien contrata a Balaam para maldecir a Israel. El nombre de Balaam en hebreo es, bilón, que significa devorador, es decir, que la palabra que podían salir de este hombre era destructiva, pero Dios como ama a su pueblo cambió la palabra de este adivino por palabra de bendición. Número 23. 7.11. Muchos piensan que Balaam era un profeta de Dios, pero realmente no es así. Fueron los ancianos de Moab y los ancianos de Madían con las dádivas de adivinación en sus manos, y llegaron a Balaam y le dijeron la palabra Balak número 22. 7. ¿Por qué contra Jacob no hay agüero ni adivinación contra Israel número 23? 23. También mataron a espada a los hijos de Israel a Balaam el adivino, hijo de Beor entre los demás que mataron. Josué 13. 22. Con este texto queda demostrado que era un adivino y no cualquier adivino. Su nombre lo dice todo. Devorador, por eso Balak quiere honrarlo con dádivas como era costumbre en aquella época. Número 22. 7. Dios utiliza la boca de Balaam para que diga el código de contraataque contrario a lo que quería Balak. Un código de contraataque en la guerra espiritual no es más que usted cambiar esas palabras de maldición tirada o lanzadas por un demonio desde los aires o por un brujo satanista por palabra de bendición contrario a lo que tu enemigo desea. Realmente, número 22 no dice qué tipo de maldición era que Balak quería que Balaam dijera al pueblo de Dios, pero podemos darnos cuenta que él quería. Por las palabras de bendición que Dios puso en la boca del adivino Balaam, número 23, 6.11, además, lo que Dios pone en su boca para bendición es lo contrario de lo quiere Balak, Dios quería que Israel avanzara, Balak quería que no avanzara, Dios quería que este pueblo fuera tomado en cuenta para otras naciones, Balak no quería eso, Balak quería que fuera un pueblo exterminado que no se levante aún del polvo de la simiente de Jacob. Pero Dios puso en Balaam un código de contraataque contrario a lo que Balak quería, número 23, 9.10. Para derribar esas palabras de maldición, el ministro de liberación debe de tener una buena intimidad con Dios para poder saber qué palabras de maldición fueron enviadas por esos demonios o por cualquier brujo satanista, porque de lo contrario no podrá romper los códigos de ataque en contra de esa persona o en contra de ti mismo, para usted luego romperé. Ese código de ataque con un código de contraataque que el mismo Dios te pondrá en el momento. Esto es conocido como alta guerra espiritual. No cualquier ministro de liberación puede tener estos códigos, pero si busca a Dios lo puede obtener testimonio en una ocasión oraba por una joven que no podía tener su segundo hijo, ella había visitado el médico y todo estaba bien, no había problema en sus órganos reproductores, pero la pregunta es si no hay problema en ella y los órganos reproductores están bien, ¿por qué no queda embarazada? Esta es una pregunta que ella misma se hacía de tantas hasta que un día fue traída a Ministerio Celestial Éxodo 34. Diez orábamos por ella y no pasaba nada hasta que el Señor nos dijo que sobre ella había una palabra de maldición establecida por un demonio, es decir, un código de ataque y Dios me descifró el código de ataque para entregarme en código de contraataque. El código de ataque era que no pudiera tener más hijos a pesar de que ya tenía uno, no pudiera tener más, que tuviera siempre un dolor en la parte baja de su vientre y que la menstruación siempre esté descontrolada y un flujo constante en su parte vaginal hasta con mal olor, para que no pudiera tener una relación estable con ningún hombre. Empezamos a orar enviando un código de contraataque, es decir, rompiendo con la palabra de maldición y estableciendo una palabra de bendición donde declarábamos en el nombre de Jesús de que ella tendría su segundo hijo y orando también por sanidad rompiendo toda la maldición que el demonio había desatado sobre esta joven. Hoy en día la joven está sana y libre de ese demonio, el cual cuando se manifestó se auto llamó Santa Marta, es un espíritu que en su zoología es una serpiente y estaba envuelta en su cadera, y por la revelación de ese código de ataque de parte de nuestros dioses, esta joven tiene su segundo hijo. Capítulo 10: ¿Quiénes son los espíritus de esta día? Son demonios que son asignados para que estén en lugares o cosas y habiten allí como si fuera su morada o casa. El objetivo de estos espíritus es traer desgracia y ruina en aquel lugar, por ende Satanás le asigna un tiempo de vida en términos humanos de 25 a 30 años. Estos son dos números simbólicos que representan al ser humano en la edad donde muchas veces quieren ver su vida realizada. Esos espíritus viven en esas casas para hacer un trabajo de que los integrantes de dichas casas o lugar no puedan realizar sus vidas cumplido los 25 o 30 años. En términos humanos esos espíritus son cambiados por otros y así esos demonios van pasando de generación en generación. Hay dos factores para que una casa esté infectada de estos espíritus, que la tierra haya sido maldita o embrujada y luego allí con el tiempo se construyeras casas, esto provocaría que los espíritus que fueron asignados a aquel lugar por la maldición de la tierra ahora vivan en esas casas y las personas que moran allí no puedan dormir y escuchen mucho ruido de cosas que caen en el piso y cuando encienden la lámpara todo esté normal y muchas veces hasta sombras se pueden observar. El segundo factor es que en esas casas se haya practicado la brujería, esto trae como consecuencia que muchos espíritus vivan en ese lugar, muchas personas oran por casas que están infectadas por demonios y no miran los resultados que esperan porque esos espíritus tienen legalidad sobre dicho terreno y como lo que viven ahí no son dueños legítimos sino que pagan una renta no. Se puede hacer nada. Usted puede orar, pero como usted no es dueño, se calmará y volverán. Entonces lo mejor es mudarse y buscar otra casa. Pero si usted es el dueño, lo sacará en el nombre de Jesús y no volverán, diciendo esta oración: En el nombre de Jesús te quito todo permiso que Satanás te ha entregado para estar en este lugar y es roto en el nombre de Jesús. Así que demonios de esta día salgan de este lugar porque su permiso fue quitado. Entonces empezará a ver los resultados. Hay casas que están infectadas no por espíritus de estadía, sino por espíritus custodios, que son aquellos espíritus o demonios que están en objetos como fotos, estatuillas, anillos, cadenas, pulsas, ropas, muñecos, etc. Es bueno saber que ellos no viven dentro del objeto o cosas como muchos piensan cuando miran películas de terror donde un muñeco se mueve solo en la vida real. El muñeco o muñeca se puede mover solo pero no porque el demonio esté dentro sino porque está al lado por eso se le llama custodio porque es el guardián de ese objeto y donde está el objeto está el demonio. Los demonios solo pueden estar dentro de seres que están vivos como personas, animales, insectos, plantas, etc. ¿Qué permite que los espíritus custodios estén en ciertos objetos o cosas? Lo primero es, que un brujo de alto nivel pida un contrato a Satanás o permiso para que le otorgue algún demonio que esté en ciertos objetos o cosas, esto solo no lo hacen los brujos también satanista y hombre de negocios que visitan esos lugares buscando que su mercancía tenga una buena aceptación, por eso hay muchas prendas de vestir y como accesorios del hogar que debemos orar por ellos quitando y rompiendo todo permiso otorgado por Satanás en el nombre de Jesús. Testimonio en una ocasión yo mismo fui a la tienda a comprar una cartera de la que los hombres nos colocamos de medio lado, esa cartera por dentro de ella tenía unos juegos de pulsas de la cuales se utilizan en la manos para hacer combinaciones con la misma cartera pero como tengo por costumbre siempre orar por lo que compro empecé a orar, y unas de las pulsas estalló y se desbarató esto fue una señal de que esa pulsera fue entregada para demonios que eran sus guardianes y quien tuviera la pulsa en sus manos tendría también en ellos los demonios de esas pulsa. Es bueno recordar que si los objetos o cosas tienen imágenes de símbolos satánicos, por más que oremos y los espíritus custodios se vayan, el símbolo satánico será una puerta o portal para que los demonios nuevamente entren, lo mejor es salir o quemar esos objetos de nuestras casas, no es bueno regalar a otro porque donde está el objeto está el demonio. Capítulo 11 Lo que todo ministro de liberación debe saber parte 4 Todos los que ministramos liberación y lo que no ministran también deben de saber que cuando alguien visita al médico porque llegó con cualquier dolencia o dificultad y le hacen todos los análisis correspondiente y estudios y no le encuentran nada nosotros solemos decir que lo que la persona tiene es un asunto espiritual y la mayoría de las veces por no decir siempre estamos en lo cierto Testimonio en una ocasión vino una mujer a nuestro ministerio de liberación con un problema en el cuello, donde no podía moverlo y se había hecho toda clase de estudio y no le habían encontrado nada, todo salía bien, pero sucedió algo que cuando empezamos a orar se le manifestó un demonio que le Ra que le tenía el cuello que le doliera y que fue enviado por una ceremonia de brujería que se había hecho, inmediatamente echamos fuera el demonios en el nombre de Jesús, instantáneamente se le fue el dolor y empezó a mover su cabeza gracias a la misericordia de Jesús. Ahora quiero hablarte de una estrategia que Satanás y sus demonios están utilizando en este pleno siglo XXI y la iglesia está durmiendo y no se han dado cuenta sobre esta estrategia la cual tiene por nombre, trabajar en silencio, diagnóstico médicos. Esta estrategia consiste en tener todos los síntomas de alguna enfermedad para cuando el individuo llegue donde el médico y le comente todo lo que siente ya el profesional de la salud tenga una idea de lo que tiene el paciente y le pueda dar un aproximado de lo que pasa sin que aún haya hecho análisis y así la persona llega a su casa con una idea de una enfermedad que todavía no tiene porque es lo que el demonio quiere hacer creer pero esta estrategia es diferente a la anterior donde te hacen análisis y no encuentran nada, aquí es lo contrario donde el estudio o análisis la persona se le dará un diagnóstico de una enfermedad y como viene del profesional de la salud la persona aceptará inmediatamente el diagnóstico y los demonios toman esos como legalidad para provocar la enfermedad y todo empieza a tomar vida en el cuerpo es decir es como la persona firmar que acepta la enfermedad este tipo de estrategia satanás la utiliza en personas que le están haciendo mucho daño a su reino y quitándole vidas para traerlo a cristo Personas que él le ha hecho de todo y no sueltan la asignación que Dios le ha puesto y por eso usa la enfermedad como armamento, pero lo hacen de una manera silenciosa que la persona nunca sospeche que puede venir del reino de las tinieblas. Esto puede suceder por dos cosas. Primero, Puede ser permitido por el mismo Dios, para ver tu fidelidad en su máxima expresión, porque hay personas que mientras todo está bien, principalmente con su salud, todo está bien, pero cuando tocan esa tecla muchas cosas cambian, pero es una propuesta que viene de Satanás hacia Dios para poder probarte como hicieron con Job. Job 2, 1.7 Dios permitió que Satanás le haga de todo a Job desde el capítulo 1 lo podemos ver y con todo esto este hombre de Dios nunca soltó su fe, pero Satanás seguía insistiendo hasta que Dios le permitió que a Job le sobrevenga esa enfermedad en su piel, pero Dios le dijo a él que su vida no podrá tocar. Muchos creyentes por enfermedad que le han sobrevenido han soltado su fe que hasta brujo han visitados eso lo puede ver en una persona cristiana que llegó a visitar a mi madrastra que era bruja porque él tenía cierta enfermedad aquí surge una pregunta si dios para nosotros es el todopoderoso porque en tu momento de aflicción pone tu confianza en satanás testimonio en una ocasión conocí un joven que era diácono de una iglesia evangélica pentecostal que estaba visitando mi madrastra porque él tenía un problema en toda la piel ni los médicos ni las oraciones que él hizo a dios pudieron sanarlo y es la excusa que este joven decía que no aguantaba la desesperación lo que lo llevó a visitar esta bruja, pero este joven diácono se le olvidó la palabra de los jóvenes que fueron lanzados al horno de fuego en la época de Nabucodonosor. Mira que dijeron, Daniel 3:17 de la mañana, he aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego. Ardiendo. Y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Por eso Satanás ataca a Job con enfermedad para ver si dejaba de ser fiel, pero Job demostró que era un hombre íntegro. Lo segundo, la desobediencia del hombre o la mujer de Dios de no entender al llamado o el propósito de Dios de lo que él quiere que se haga esto puede dar paso a Satanás de tocar tu cuerpo para enfermarte. Reyes una 16 de la mañana menos 18 y le dijo: así ha dicho Jehová, por cuanto enviaste mensajeros a consultar a Balcebú, Dios de Ecrón. No hay Dios en Israel para consultar en su palabra, no te levantarás por tanto, del lecho en que estás, sino que de cierto morirás. Y murió conforme a la palabra de Jehová, que había hablado Elías. Reinó en su lugar Joram, en el segundo año de Joram hijo de Josafat, rey de Judá, porque Ocosías no tenía hijo los demás hechos de Ocosías, no están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Israel, esta desobediencia del rey Ocosías de consultar a Balsebub lo llevó a la muerte de no levantarse más de esa cama testimonio en una ocasión en el año 2019 estando yo en Colombia Dios me había dado una orden de no orar por alguien porque era un brujo y él estaba en la actividad haciéndose pasar por un enfermo para cuando yo ore por el contrarrestar los poderes de Dios. Yo, estando bajo el fuego y la unción de Dios, había olvidado el mandato de parte de Dios que no lo tocara y ore por el brujo, el cual me fue mostrado en dicha actividad. Y con todo eso, ore por el brujo, cayó hasta por tierra y fue la misma gloria de Dios para mí en esa noche. Pero estando en ese país extranjero, empecé a tener cierto problema de salud, aunque en el momento yo no lo notara. Y los síntomas eran muchos dolores de cabeza constantemente, mucha calor, sudaba por cualquier cosa y orinaba a cada momento, y mucho no poco, pero con todo eso no sabía que pasaba, cuando llegué a mi país en el mes de agosto de ese mismo año en curso empecé a adelgazar, era algo como una paradoja porque a la vez ingería muchos alimentos, tenía hambre a cada momento y una debilidad en el cuerpo que no se me quitaba, empecé a ponerme olvidadizo de muchas cosas, uno de los últimos síntomas fue donde ya no podía leer, miraba todo borroso, no simples las letras sino hasta las personas, esto me llevó a buscar por internet para ver qué tenía cuando puse todos los síntomas ya mencionado el buscador Google decía. Azúcar alta en otras un diagnóstico de diabetes. Me puse triste y me sobrevino un gran temor, pero dije estas palabras: Dios, tú cambias este diagnóstico. Me puse a orar, aunque no había mucha fuerza para hacerla. Cada día que pasaba estaba más flaco y mis orines más dulces que un jugo. Solo oraba y no visitaba el hospital hasta que un día estando en casa de una hermana de la iglesia me comencé a sentir mal. Me sentía unos mareos cuando llegamos al hospital. Me tomaron la presión y la tenía bien, pero cuando me tomaron la azúcar la tenía en 200. Ahí me preguntaron si era diabético y le dije que no. A pesar de que yo sabía todo lo que estaba pasando, pero no quería declarar esa enfermedad sobre mi vida, Dios no permitía que me ponga ningún medicamento porque si lo hacían se iba a declarar esa enfermedad en mi vida. Así me fui para mi hogar y solo oraba. Satanás armó un engranaje por donde quiera que me movía, aún la iglesia que soy pastor y todo. Ese me preguntaba si tenía diabetes o azúcar, pero mis palabras eran que no tenía esa enfermedad, aunque yo sabía que la tenía, pero era producto de Satanás, lo que pasaba por no haber escuchado la voz de Dios de que no orara por ese brujo y lo hice. En ese proceso dure unos seis meses paliando para cambiar ese diagnóstico y no aceptarlo en mi vida, pero cuando yo tenía cuatro meses en el proceso, Dios me habló y me dijo: Yo te sane y cambie el diagnóstico, recibe mi paz que sobrepasa todo entendimiento. Habiendo escuchado que Dios me habló me sentí feliz porque sabía que tenía la victoria en mis manos, visité el hospital para hacerme todos los análisis correspondientes y mirar lo que Dios me dijo de mi sanidad para confirmar y yo emocionalmente sentirme bien. Cuando me entregaron los resultados el doctor me dijo que no tenía diabetes que solamente comiera más sano porque ya había entrado en la edad de los 40 años. Estaba feliz porque Dios había cambiado el diagnóstico puesto por Satanás, pero esto no detuvo el reino de las tinieblas, me empezaron a dar unos temblores en la manos y la boca donde no podía bien hablar las palabras, siempre estos ataques venían en hora de las madrugadas. En uno de esos ataques de temblores llamé a una tía de mi esposa que es diabética para explicarle lo que me estaba pasando y me dijo tú tienes hipoglicemia, es decir la azúcar baja me dijo come algo dulce para que suba. Yo hice lo que me dijo y cuando llegué al hospital la azúcar estaba bien le expliqué al médico y me dijo que quizá por ingerir algo dulce subió y esto me pasó varias veces. Hasta que un día compré un glucómetro que es un aparato de medir la azúcar en sangre cuando me atacaron los temblores. Nuevamente agarré el glucómetro y me evalúe la azúcar y la tenía normal. Cuando mire esto, me reí y dije: Estos son los demonios, y mi esposa y yo no pusimos a orar desde ese día hasta ahora. Nunca más volvió eso a mi vida. Satanás no se rendía queriendo hacerme creer que Dios no había cambiado el diagnóstico a pesar de que tenía un resultado que decía que estaba sano. Esta situación trajo un gran miedo y trauma sobre mí que me provocaba a cada momento pinchar mis dedos y todos los resultados era que estaba bien, pero con todo esto no paraba de hacerlo, hasta que entendí que necesitaba liberación. Llamé un pastor amigo. El vino con su esposa y un hermano de la congregación que ellos pastorean, y lo primero que Dios hizo a través de ellos fue ungir mis dedos sin ellos saber el problema que. Estaba yo pasando en esos momentos y fui libertado de un demonio que me provocaba que me pinchara los dedos a pesar que yo sabía que estaba sano. Por eso Dios me dijo que permitió esta enfermedad para que pueda hablar con base o testimonio este tema de los demonios trabajar en silencio diagnóstico médico y gracias a Dios soy gozo de una plena salud en cuanto a la diabetes, pero esto cambió mi manera de alimentarme, ya no almuerzo como antes, me cuido más ahora a pesar de que Dios me sano. Nuestra actitud delante de cualquier enfermedad es no aceptarla en nuestras vidas como válida, sino orar a Dios para que cambie todo diagnóstico porque son muchas las enfermedades que le vienen a los hijos de Dios que son provocados por Satanás y los demonios. Cuando se está haciendo guerra espiritual, para cambiar un diagnóstico de enfermedad queremos que todo sea rápido, porque no desesperamos la depresión, no visita, no visita la tristeza, lloramos de impotencia y... Te lo explico porque lo viví en carne propia, pero en medio del cambio de un diagnóstico hay tres espíritus que trabajan desde afuera para que esto no se pueda realizar o efectuar porque su objetivo principal está entrar a tu cuerpo para terminar de matarte. Por eso quieren abrir en tu vida todas las puertas posible para ellos entrar. Los nombres de estos tres demonios son Bastuli, Lifoma, Aso. Cada uno de ellos tiene una función diferente de trabajar y presionar en el mundo espiritual para que se haga notorio en lo físico. La función de Bastuli traer contrariedad a todo lo que Dios ha dicho sobre ti ejemplo Dios dice vida él dice muerte en medio de tu proceso de enfermedad Dios te dice cambio el diagnóstico y tú y te pone a pensar lo contrario de lo que Dios ya dijo la función del ifoma es que se apodera de una de una más persona mandando pensamientos donde le hace creer que pueden venir de ellos mismo convirtiendo esos pensamientos en palabras con el objetivo de dañar destruir atormentar a las personas que están pasando dicho proceso de enfermedad ejemplo pero usted está muy flaco. Ah, no ores tanto y ve al médico. Así estaba un amigo que conozco y se descuidó y murió. Yo fuera tú a un brujo. Todas estas palabras son para desenfocarte y atormentarme y venga el temor sobre tu vida. La función de aso es dañar la palabra que Dios entregó, en otras palabras, hacer que la fe de la personas mengue donde ellos observen que todo está mal y que no hay mejoría de parte de Dios para ellos. Su objetivo principal es que crea que tu solución está en los médicos. Con estos tres tipos de espíritus debe hacer guerra espiritual, quitándole las funciones que tienen. Encontré de usted luego atarlo en el nombre de Jesús y enviarlo a los abismos, que son prisiones para los espíritus malos. En esa guerra espiritual en la cual Dios me cambió el diagnóstico y fui sano de la diabetes, toda la gloria es para Dios. Capítulo 12: ¿Dónde debo enviar los demonios? Hay cárceles espirituales o prisiones espirituales que existen para enviar los demonios, los términos más usados, aunque algunos de ellos no existan como cárcel o prisión espiritual, son usados por la falta misma del conocimiento de la Biblia y por supuesto del mismo mundo espiritual, estas son las cárceles mencionadas, abismo, pies de Cristo, profundidades del mar, desierto, calabozo celestial, etc. Todos los demonios debemos enviarlos a los abismos, recordando que los abismos es un lugar donde hay muchas cárceles espirituales. Y cuando usted lo envía a los abismos, lo mismo. Ángeles que están con usted en esa liberación lo envían a la cárcel o prisión que pertenece. Por eso, más adelante se estaremos hablando de ciertas prisiones que hay en los abismos. Cuando los demonios no son enviados a los abismos, son espíritus que se quedan sueltos y se pueden convertir en un espíritu de venganza. Si así le dan la orden, ahora bien los demonios que son enviados a los abismos son espíritus que usted lo venció y por ende ese no será de venganza por eso nuestros dios siempre nos advierte por si satanás envía algún espíritus que sea de venganza para las personas que fue libre de algún demonio como puede ser enviado a la persona que lo expulsa por eso usted debe atar y enviar a los abismos los espíritus de venganza solamente cuando dios te diga que lo haga no hacer una guerra siempre repitiendo lo mismo cuando hace una liberación, un espíritu de venganza no es más que aquel que una vez fue sacado de un cuerpo y lo enviaron a una prisión y cumplido el tiempo sale de la cárcel pero con mucha rabia y más odio hacia el ser humano principalmente a los que sirven a Dios. Ejemplo, en los tiempos finales cuando Satanás es llevado a prisión y luego es suelto sale con más furia a engañar a las naciones para que entren en guerra y eso pasa con los demonios actualmente Apocalipsis 20, 1.8. Muchas veces la orden que reciben estos demonios es volver a hacer guerra a los cuerpos de donde salieron o hacer guerra a quien los sacó de dicho cuerpo, pero la mayoría de veces la orden es para causar accidentes o muerte repentinas o cualquier persona que en ellos esté un sello de muerte de parte de Satanás. Solo Dios puede detener estos poniendo a sus hijos a interceder. Por eso muchas veces usted intercede por personas o lugares y no sabemos el por qué y es Dios librándolo de un espíritu de venganza o muerte. Así que si usted ora y ata los espíritus y los envía a los abismos no temas de que esos demonios en ese momento le harán guerra o se quedarán en su casa si allí fue que se hizo la liberación y si tiene alguna guerra fue porque Satanás envió a otros demonios no lo que usted sacó y Dios se lo permite muchas veces para darnos enseñanzas. Los ministros de liberación no pueden dar orden a ningún demonio que vaya al desierto, porque de esa prisión muchos demonios salen y vuelven con otros siete espíritus más para que el postrer estado de aquel hombre sea peor que el que tenía Mateo 12.43. Otros ministros de liberación utilizan enviarlos a los pies de Cristo y esto no es una cárcel o prisión, esto es una comparación de la autoridad de Cristo sobre todas las cosas. Efesios 1. 22. Otros los envían a las profundidades del mar. Allí hay una cárcel que es parte de los abismos pero no es bueno enviarlo allí. Aquella cárcel porque es considerada suave y sencilla para otras cárcel que se encuentran en los abismos. Hay una cárcel que supuestamente fue revelada a un siervo de Dios conocidas como calabozos celestiales. Esta cárcel está ubicada en el mismo cielo donde los demonios según ellos y si son enviado allí no podrán salir de dicho lugar y son castigado por un rayo de luz que destella en dicha prisión donde están los demonios algo que es antibiótico. Bíblico porque según la Biblia, el tormento de los ángeles caído y los demonios es la oscuridad. 2 Pedro 2.4 No la luz es como cuando usted mira al sol que te molesta en los ojos su resplandor, pero no que sea un tormento para su vida. Porque cuando deja de mirar de frente no te molesta. Eso pasa con los demonios antes de ser demonios, ellos disfrutaban de la luz de la eternidad. Por ende, su castigo no es luz, aunque le moleste. Por eso la Biblia habla que los ángeles en prisión están en oscuridad, y esto mismo aplica para los demonios cuando son enviados a los abismos. Hay un texto bíblico que se toma para hablar de una cárcel en el cielo para los demonios según lo que dicen que esta cárcel existe. Isaías 24.21, 22.23 acontecerá en aquel día que Jehová castigará al ejército de los cielos en lo alto y a los reyes de la tierra sobre la tierra. Y serán amontonados como se amontona a los encarcelados en mazmorra, y en prisión quedarán encerrados, y serán castigados después de muchos días. La luna se avergonzará, y el sol se confundirá. Cuando Jehová de los ejércitos reine en el monte de Sión y en Jerusalén, y de la NTE de sus ancianos sea glorioso. Realmente, este texto no habla de una cárcel en los cielos, lo que está diciendo que tanto el ejército del cielo como los reyes de la tierra que estén en desobediencia con él serán castigado tanto lo que están en lo alto como lo que están en la tierra. Por eso, el versículo 23 de este texto, en su contexto remoto de lo que buscamos aquí, no da a entender que Isaías se refiere a los tiempos finales, donde serán castigado tanto lo que eran de los cielos como también lo que son de la tierra. Es decir, que en ningún lado este texto puede entenderse como que en en los cielos hay cárcel para los demonios, porque los ángeles y los demonios son dos cosas muy diferentes, y esto, espíritu de las tinieblas, nunca fueron parte del ejército del cielo. Nunca la Biblia habla que en el cielo haya una cárcel para los demonios, siempre a la cárcel que se refiere son los abismos. Apocalipsis 20.21 22.23, el libro de Enoch, un libro que no es considerado canónico, es que habla de una cárcel en el segundo cielo y no se refiere que sea para los demonios y no para ángeles caídos. Aún la misma tradición no apoya una cárcel en los cielos. Ni mucho menos que su castigo sea la luz, bíblicamente el castigo tanto de los ángeles caídos como de los demonios es la oscuridad por eso la Biblia habla de prisión de oscuridad, 2 Pedro 2.4, como expliqué anteriormente los abismos no es una cárcel sino un lugar donde se encuentra varias cárceles las cuales vamos a mencionar. 1 Prisiones. En las prisiones los demonios están encadenados y donde en esta cárcel llamada a sí mismo prisión estos demonios tienen ciertos privilegios de luz y alimento y cuando hablo de luz es que se permite fuego para que alumbren esa prisión y cuando hablo de alimento, no desde la perspectiva de los humanos sino en un ambiente espiritual aquí su comida por ejemplo. Es sufrimiento, se le permite ver a otros demonios que lo estén torturando como a humanos también. Y cuando me refiero a las torturas de los humanos, es ver cómo otros demonios tienen a los seres humanos atados bajo su mando por las legalidades que ese ser humano le ha dado a otros de los alimentos. Son los placeres sexuales entre demonios y humanos en la dimensión del sueño. En esta prisión se le permite salir al mundo espiritual por sueños para visitar humanos siempre y cuando sean obedientes. En esta prisión está la posibilidad de salir bajo condición de dicha prisión. 2. Prisión de tortura. Aquí los demonios son encadenados y azotados dependiendo sus errores cometidos tanto en el cuerpo de una persona o como una misión no cumplida cuando no se encuentran en un cuerpo es considerada una de las prisiones más peligrosas de los abismos. 3. Prisión del mar. Es una prisión temporal que es por un tiempo y no hay tortura, pero para ese lugar son enviados los espíritus fríos, es decir, aquellos que son de agua. Por eso el ministro de Liberación debe conocer las prisiones espirituales porque cuando sacas el demonio sin especificar la cárcel espiritual será enviado a la cárcel que realmente le pertenezca por su trabajo que haya hecho en el cuerpo. 4. Prisión del desierto. Esta prisión causa tortura porque es un lugar de mucho calor y soledad. Y aquí los demonios tienen que buscar la puerta dimensional para salir de ese lugar. Y cuando sale, tiene que buscar espíritus peores que él para ver cómo entran al cuerpo del hombre. 5. Prisión oscura. Es un lugar de soledad total y sumamente oscuro. Ray, horrible. Lo único que trae la diferencia de prisión de tortura es que en esta cárcel no azotan los demonios, pero sí son castigados por la oscuridad inmensa que se encuentra en ese lugar. Capítulo 13: Lo que todo ministro de liberación debe saber. Parte V: Para tener una buena efectividad en la liberación, después que se le hace la entrevista a la persona, es necesario ponerlo a renunciar por todos los demonios o pecados cometidos, lo cuales abrieron puertas para que demonios entren. Pero hay que tener claro qué son las colonias y qué son los reinos en el mundo espiritual de las tinieblas. Realmente la Biblia solo habla del reino de las tinieblas y del reino de la luz. Entonces muchas personas confunden las demarcaciones de la oscuridad y la especie a cual pertenece cada demonio como reino. Es como la raza humana que es una pero estamos divididos por continentes. Yo soy del continente americano y aquel es del continente asiático pero aunque sean de distinto continente pertenecen a la misma raza que es la humana. Así es. El mundo de las tinieblas son un solo reino divididos por demarcaciones a los que muchos llaman reino y le preguntan a los demonios de qué reino son. Cuando usted pregunta a un demonio que está en un cuerpo que cuál reino pertenece y él le dice el nombre de un reino eso no implica que es el reino que él tiene establecido sobre ese cuerpo. Recuerde que los reinos no están establecidos en cuerpo humano, están establecidos fuera del cuerpo, lo que sí ese demonio puede ser el de alto rango de esa colonia. Las colonias son las agrupaciones de espíritus de las tinieblas que se forman dentro de un cuerpo humano. Ejemplo, la persona cometió pecado de adulterio, por ese pecado se abrió una puerta. Esto hace que demonios entren a ese cuerpo y se empiecen a auto llamar con nombre por dicho pecado cometido. Como la puerta principal fue el adulterio, el espíritu de alto rango en ese cuerpo se auto adulterio, los demás están por debajo de él. A lo que tiene que ver el trabajo en combinación que tienen que hacer todos en ese cuerpo, pero a la hora de la expulsión o de salir de ese cuerpo, ningún espíritu por orden de un hombre o mujeres de Dios sacarán otros espíritus del cuerpo pues contradice lo que Jesús enseñó que Satanás no tiene su reino dividido. estás es una doctrina que se mira mucho en esto tiempo de sacar un demonio con otro demonio pero quiero que lean lo que dice realmente el texto. Mateo 12, 22.26 Entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó, de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba y toda la gente estaba atónita y decía, ¿será este aquel hijo de David? Mas los fariseos al oírlo decían, este no echa fuera a los demonios sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo, es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma, no permanecerá y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido en ese mismo orden de ideas. Y nosotros leemos bien el contexto remoto de este texto, está hablando de la liberación que Jesús hace, donde la gente está atónito por lo sucedido. Los fariseos, al ver lo que está pasando con Jesús, pensaron que esta manera de sacar a los demonios era utilizando otro demonio. Era lo que los fariseos pensaban, porque esa doctrina muchos exorcistas ambulantes en aquella época lo Sí, y ellos pensaban que Jesús también lo estaba haciendo por eso las liberaciones en aquella época eran muy cuestionada porque muchas veces la miraban como que si se trataba de magia por eso el escritor del evangelio de Juan nunca en su evangelio presenta a Jesús echando fuera demonios porque él sabía las controversias de aquella época y más donde se escribe ese evangelio que fue en Éfeso una ciudad totalmente idólatras y por eso el escritor del evangelio de Juan lo presenta como aquel que trae la vida eterna no como exorcista. Es decir, que esta doctrina que miramos hoy de este grupo de hermanos sacando demonios con demonios fue una doctrina que los fariseos confrontaron a Jesús porque pensaban que Jesús lo hacía. Este grupo de personas solo agarran del texto una parte para sustentar que pueden sacar demonios con demonios es la parte donde dice, y Satanás echa fuera a Satanás contra sí mismo, su reino está dividido. Esta parte de este texto ellos toman para decir que si un demonio saca al otro demonio ahí su reino está dividido y llegará a su final, pero realmente el contexto remoto lo que enseña es que a Jesús lo están confrontado por esta doctrina que los mismos fariseos miraban que no estaba bien y Jesús con una buena apologética le dice que el reino de Satanás eso no lo hace porque si lo hicieran ese reino entonces no iba a permanecer. Hay demonios que cuando le preguntan cuál es el reino al que pertenecen muchos dicen que son del reino del agua o por decirlo de otra manera de la la demarcación del agua pero esto no implica que todos los demonios que estén ahí son del reino del agua hemos tenido casos de personas que tienen espíritu que pertenecen al reino del agua o demarcación y hay otros que pertenecen al reino de la tierra pero en ese cuerpo pertenecen a la misma colonia porque ambos están ahí para un trabajo que tienen que hacer en conjunto, aunque en el exterior sean demarcaciones diferentes o reinos como dicen mucho, pero vuelvo y aclaro, el reino de las tinieblas es un solo, por eso Jesús dice que Satanás nunca echará fuera a Satanás porque entonces el reino no permanecerá, aunque en un cuerpo un espíritu de alto rango se manifieste, él no tiene la autoridad para sacar otros demonios por orden de un hombre o mujer de Dios, ahora bien cuando este demonio alcanza ciertos niveles en el cuerpo de esa persona, persona porque su trabajo lo ha estado haciendo bien tiene la autoridad si la persona tiene puertas abiertas de entrar otros demonios y como estrategia en una liberación pueden enviar unos de los que están con ellos en la colonia que salga pero es con la intención que traiga a otros siete espíritus peor para ver si pueden cautivar a esta persona con más atadura que la que tenía por eso el ministro de liberación debe procurar sacar al espíritu de nivel rojo que son los que tienen esta facultad por eso en el mundo de las tinieblas cuando las personas son liberadas tienen muchos ataques de demoníacos porque ellos tienen como número simbólico el 15 que es un número que para ellos tiene que ver con cautivar nuevamente al hombre y la mujer y esto implica un ataque de varios días, por eso en la carta del tarot miramos que el 15 en su imagen de esta carta está Satanás con un hombre y una mujer atados con cadenas punto los demonios no se quieren rendir, por eso la Biblia habla y dice que debemos someternos a Dios para que el diablo corra de nosotros. Santiago 4.7 Mateo 12.43 Ahora bien hay razones por la cual. El demonio, aunque le haga creer al ministro de liberación que está sacando los demonios, no lo está haciendo y una de las razones es que cada demonio está por una legalidad en ese cuerpo, aunque pertenezcan a la misma colonia y allá un jefe o alto rango, ese alto rango o oh jefe vuelvo y repito está ahí para lo que tiene que ver el trabajo que harán en común, pero no tiene que ver en nada para sacarlo de dicho cuerpo, porque cada uno de ellos, al igual que el alto rango, están ahí por una legalidad y por ende ningún espíritu puede sacar a los otros espíritus. Carta del Tarot numeral 15, Presentación de lo que Satanás quiere hacer luego de que eres libre. Todo ministro de liberación debe conocer los síntomas que le pueden hacer entender que las personas están siendo atacados por brujería. Antes de entrar en los síntomas de la brujería, quiero que sepan la definición del término brujería, tiene que ver con un conjunto de creencias en una persona con el objetivo de hacer maldad. Por eso la brujería tiene dos formas de llegar a una persona: la directa y la indirecta. Cuando hablamos de la brujería directa nos estamos refiriendo a la brujería que puede llegar a través de comidas, bebidas. La brujería indirecta es la que llega a través de los sueños la. Mayoría de veces, cuando una persona sueña que le están dando comida o bebida, puede ser una enviación demoníaca, por eso debe pedir a Dios que aún en los sueños pueda tener discernimiento espiritual para poder destetar esos demonios y lo puedas reprender en el nombre de Jesús. Aquí te dejará ciertos síntomas que pueden dar a entender que te están haciendo brujería, pero el ministro de liberación para llegar a una conclusión que sea posiblemente brujería, por lo menos la persona tiene que tener de 4 a 5 síntomas de estos, como mínimo. Si tiene dos o tres, no es muy seguro. Por eso se debe preguntar muchas veces si han visitado algún médico. Si lo visito y todo está bien, hay que orar para ver qué sale a flote 1. Desorientación 2. Despierta de madrugada agitado e agitada. 3. Siente siempre un caliente en las plantas de sus pies. que muy ...muchas veces se liga con un frío... ...cuatro le duele mucho siempre la cabeza... ...y visita a los médicos y todo está bien... ...cinco lo llaman por su nombre y no miran a nadie a su alrededor... ...seis quiere dormir siempre con lámpara encendida... ...siete siempre con una desesperación y hablan mucho... ...ocho hablan muchas veces cosas incoherentes... ...nueve pierden peso sin hacer dietas ni ejercicio... ...ni mucho menos tiene alguna enfermedad... ...diez siempre muchos pensamientos negativos... ...principalmente que morirá... ...once siente agujas que le clavan en su cabeza... ...doce siente incestos que caminan por su cuerpo... 13 se sienten en su estómago una serpiente que se mueve. 14 le roban el dinero y le hacen perder objetos con el motivo de volver loco. 15 sienten que en un día específico pasan cosas inexplicables en su cuerpo y su vida. 16 sueñan muchas veces en el cementerio. 17 siempre tienen dolores estomacales y visitan el médico y todo está bien. 18 siempre dolores en su espalda y visitan al médico y su columna está bien. 19 siempre tienen un peso o molestia en el cuello y visitan el médico y todo está bien. De hecho, muchas veces le dice que. Quizá es estrés 20 muchas veces sueña que come alimentos y bebidas en los sueños por personas conocidas y otras veces personas que conocen 21 muchas veces sueñan que están presos como en jaulas y cuevas, etcétera. 22 muchas veces sueñan que animales en sueños los muerden o pican, 23 muchas veces su que mueren en los sueños como que alguien lo mata 24 muchas veces sienten un punzón en su pecho y su ritmo cardíaco acelerado y visitan el médico y todo está normal 25 se acuestan a dormir y aunque supuestamente durmieron se despiertan cansado como que si no hubiesen dormido 26 punzones en las plantas de los pies y visitan el médico y todo está bien 27 pierde la vista por momento visitan el médico y todo está bien 28 siempre discusiones y pleito y mal humor por nada 29 siempre muchos pensamientos negativos los cuales no pueden de controlar 30 siempre una intranquilidad la cual afecta tu trabajo y tu vida social inmediatamente una persona tiene cuatro o cinco de estos síntomas mencionados debe pasar por un proceso de liberación para que pueda ser liberado en el nombre de Jesús las personas que tienden a tener este tipo de problemas siempre quieren que Dios haga el trabajo rápido en su vida por eso usted como ministro de liberación debe hablar claro con la persona que su liberación no depende de usted sino del primeramente y Dios que siempre está dispuesto a liberarte por eso la liberación es 50 de Dios y 50 de la persona para que se pueda ver un buen resultado. Muchas personas no miran buenos resultados en su liberación porque ellos no ponen de su parte y quieren hacer quedar mal al ministro de liberación como que si Dios no lo usará y no es un problema del hombre de Dios sino de aquel que está recibiendo la liberación y no está guardando esa liberación. Si usted quiere ser libre por Jesús debe poner de su parte y no pecar más Juan 8. 11. Cuando nosotros ministramos liberación y somos ministrados, debemos saber que vamos a tener ataques de parte de las tinieblas para con nuestras vidas, pero también debemos recordar que Dios está con nosotros. Por eso la Biblia dice: someteos pues a Dios y resistir al diablo y el huirá de vosotros. Santiago 4. 7. En estos tiempos la gente no sabe a quién le sirve porque le tienen mucho miedo a Satanás y debe de saber que usted tiene la autoridad para echarle fuera en el nombre de Jesús, para atacar las tinieblas. Una de las herramientas más poderosa es la resistencia porque con ella ataca y te defiende también y más cuando la combinamos con ayuno y oración, lectura de la Biblia, etc. La Biblia hablando sobre las armaduras de Dios dice cosas interesantes y unas de ellas es que tenemos el yelmo de la salvación que es el casco que te pondrá cuando lleguen esos malos pensamientos llevarlo cautivo a la obediencia de Cristo por más que tú quieras retroceder es para adelante en el nombre de Jesús. Lo que todo ministro de liberación debe de saber es la diferencia entre un espíritu de muerte a un espíritu de muerto. Cuando hablamos de espíritus de muerte no estamos refiriendo a un demonio, y cuando hablamos de un espíritu de muerto, no estamos refiriendo a un cadáver astral o un ser humano que murió antes de tiempo y quedó atrapado aquí en el plano bajo astral, un plano que está cerca de la Tierra y es bien oscuro. Por eso, cuando las personas experimentan la muerte, siempre hablan de un túnel oscuro y que miran una luz al final del túnel. Quiero decirle que esas luz no. Es el cielo sino la puerta dimensional que lo llevará al lugar que le corresponde. El tema de los cadáveres astrales ha sido un tema que en la iglesia del siglo XXL se ha considerado como un mito o tabú, porque la Biblia no arroja mucha luz sobre este tema de los cadáveres astrales o almas en pen. Haz todo lo que hemos estudiado de la Biblia, miramos diferentes pensamientos o creencias cuando una persona muere, el Medio Oriente antiguo, principalmente el pueblo de Israel, no se habla de vida después de la muerte ni mucho menos de inmortalidad del alma, estos son conceptos totalmente egipcios y griegos y si no vamos un poco más para atrás sumerios también eclesiastés 9. 5.7 Para los judíos antiguos nunca el término de Génesis 2 en 7 lo tomaron desde una perspectiva dualista de que Dios puso un alma en el cuerpo del hombre en el sentido que cuando el hombre muere el cuerpo irá a la tumba y su alma a un lugar de descanso. Nunca el judío pensó así en la antigüedad. Miraba al hombre como un todo que cuando moría todo llegaba hasta el día de su muerte. Pero en el libro de Job miramos que el pensamiento del escritor es un poco diferente al escritor de Eclesiastés porque aquí nos da a entender que el escritor cree en la resurrección de los muertos. Job 7.25 de la noche, al igual que el escritor del libro de Daniel, donde habla que los muertos serán levantados del polvo de la tierra. Daniel 12.4 El pueblo de Israel fue invadido muchas veces por pueblos vecinos, los cuales de una manera e otra influenciaron mucho este pueblo, los cuales modificaban algunos aspectos culturales como religiosos y a todo lo que tenía que que ver cuando una persona moría. La resurrección de los muertos, por eso nosotros vemos en el Nuevo Testamento donde los saduceos entran muchas veces en debate con Jesús el cual era fariseo por sus creencias en los ángeles, demonios y por ende en la resurrección de los muertos. Mateo 22. 23.40 Los saduceos no concebían que una persona después de morir sea levantado de entre los muertos, pero no creían tampoco en ángeles y demonios. Hecho 23.8 Lo que no se encontraba en la Torá por ellos era enseñanza de hombres. Sin embargo, los fariseos sí creían en la tradición oral. Aquí vemos dos grupos religiosos del judaísmo con pensamientos diferentes, pero los dos creían en la Torá y eran partes los dos grupos del Sanedrín. El tribunal judío compuesto aproximadamente por 70 hombres aunque hay muchos que dicen 72 es decir que en el Sanedrín habían tantos saduceos como fariseos que componían ese tribunal siempre los debates que se miraban en estos grupos religiosos siempre era buscando la interpretación correcta de la Torah por eso para muchos de ellos referente a la llegada del Mesías creían que cuando él viniera le daría la correcta interpretación de la Torah por eso en una ocasión Jesús hablando dijo yo no he venido a abrogar la ley o los profetas he venido para cumplirla Mateo. 5.17 En otras palabras yo he venido a dar la correcta interpretación de la Torah, todo lo que encontramos escrito en la palabra de Dios, referente a sus mandamientos y preceptos siempre tiene un porqué, aunque muchas veces no entendamos, es el caso donde Dios prohíbe mezclar lana con lino Levítico 19.19 .19 Deuteronomio 22.11, aunque usted no entienda el mandamientos no está ahí por estar, han visto investigaciones científicas donde ha sido demostrado que el lino con la lana incrementa el paso de la electricidad por el cuerpo. En clima caliente produce fiebre maligna y castiga, y cuando se externaliza combinándose con el aire caliente, se hinchan en forma de ampolla en la dermis. Ezequiel 44.17. Por eso, cuando Dios habla de no consultar a los muertos, Deuteronomio de 18.11, simplemente no lo está diciendo porque sea un hecho que no pueda suceder. Él da la orden sub. So, Re ese mandato, porque habían naciones que practicaban consultar a los muertos y Dios no quería que su pueblo entrara en esa práctica, porque él la consideraba como una abominación hacia su presencia, y también porque era una práctica peligrosa para quien la realizaban. Podían subir a través del medium, término que tiene que ver con puente, por donde podía pasar tanto un demonio como un cadáver astral o alma en pena, o errantes como muchos la conocen. Cuando hablo de peligros es que cuando sube un espíritu o demonio puede hacer creer que la persona está hablando con su ser querido cuando en realidad es con un demonio lo cual da legalidad al demonio quien lo está consultando el poder poseer su cuerpo. Aunque en la Biblia no encontramos un texto que no hable sobre almas que están perdidas en el mundo astral, bajo o espiritual, esto no implica que no pueda suceder porque Dios no estaría dando una orden que no consulten los muertos si realmente no pudieran haber almas errantes o cadáveres astrales que no pudieran ser consultados, y nosotros desde nuestro conocimiento tradicional solo hemos entendido dos cosas: cielo e infierno, y para los católicos, purgatorio, que para ellos serían tres lugares, hablando hipotéticamente, los que están en Cristo están en el cielo, y lo que no está en Cristo en el infierno y para los católicos lo que le faltan ciertas cositas que resolver en el purgatorio se terminan de purificar según la creencia de ellos y luego son enviado al cielo aquí viene una pregunta de qué sirve que dios ordene un mandato de no consultar los muertos si cada uno de ellos está en su lugar que le corresponde o no será que hay almas errantes en el plano bajo astral que no están ni en el cielo ni el infierno ni mucho menos en un purgatorio como creen muchos católicos, porque Dios no advierte que no consultemos los muertos, aparte del peligro que esto tiene, ¿quién le garantiza a la gente que su ser querido es un alma errante después que muere? De que no se encuentran en el cielo ni en el infierno, ni mucho menos según la creencia católica en el purgatorio que usted necesita hablar, quiero recordarte que en el mundo espiritual, tanto de la luz como las tinieblas, todo se mueve por órdenes, aún los cadáveres astrales que se encuentran en el plano bajo astral el tema de las almas perdidas o errantes en el mundo religioso protestante incluyendo adventista, testigo de Jehová, mormones, bautista, luteranos, metodista, pentecostales, etc. Es un tema de falacia o mentira, pero para la Iglesia Católica es un tema real, aunque para muchos de ellos no, porque no han tenido las experiencias sobre este tema. La Iglesia Católica ha podido llegar a creer por los exorcismos que muchos sacerdotes han estado practicando, pero muchos ministros protestantes, principalmente de los pentecostales que trabajan liberación, han tenido las experiencias con las almas errantes o cadáveres astrales en personas que se le ha estado ministrando liberación, pero usted que está leyendo esta página quizá pensará y dirá y no. No puede ser un demonio que se esté pasando por un difunto, pero quiero comunicarte que desde la antigüedad, principalmente en Mesopotamia, los sacerdotes exorcistas entendían que había varios tipos de espíritus entre los cuales había almas perdidas que podían tomar un cuerpo de una persona viva y para esto ellos tenían ciertas características para poder distinguir cuando se trata de un demonio o se trataba un alma errante. En este tiempo, en pleno siglo XXI, muchos sacerdotes exorcistas de la Iglesia Católica también han podido, con el paso del tiempo, tener ciertas diferencias cuando se trata de espíritus, es decir, demonios, cuando se trata de cadáveres astrales. Los ministros de liberación de Iglesias Protestantes, con la experiencia que han tenido en el campo de la liberación, han podido también distinguir entre un demonio y un cadáver astral, y esto lo tenían bien claro los sacerdotes exorcistas sumerios, que eran también conocidos como médicos sacerdotes. Estas personas sabían leer y escribir. Escribir, tenían conocimiento de astrología, adivinación, etc., pero estos médicos sacerdotes podían pertenecer a cuatro grupos, entre los cuales estaba el Baru, Ashipu, Asu y Galap, pero aquí no vamos a enfocar en el sacerdote Ashipu, que es considerado como el exorcista o liberador. Su labor consistía en expulsar demonios causante de ciertas enfermedades, función que ejercía o realizaba junto a la cama de los enfermos. Este sacerdote exorcista conocido como Ashipu, se vestía de una túnica de pez lo que indicaba que son sacerdote del dios del agua conocido como Ea. El sacerdote Ashipu o médico exorcista para hacer la diferencia si el paciente tenía un problema demoníaco o era una alma errante o perdida revisaba su manual consultándolo con los síntomas del paciente por EJ. Si alguien en la vida no era amado y era maltratado y pasaba incluso hasta mucha hambre, según estos sacerdotes exorcista, esa persona podía ser un cadáver astral, esa era una manera de ellos traemos un poco de historia según lo que encontró la arqueología en estas tablillas de barro para poder entender también lo que pasó un tiempo en el siglo XVL es que la Iglesia Católica en la práctica de los exorcismos se encontraron con muchos cadáveres astrales, lo que llevó a muchos judíos de aquella época a entrar también en estas prácticas y llevarse la sorpresa de este fenómeno lo cual lo llamaron divoca una palabra que significa adherirse es decir no que posee el individuo sino que como un parásito se coloca en la parte de atrás es decir la espalda y desde allí hace su trabajo y la persona empieza a tener un peso en su espalda y también empieza a tener debilidades en su cuerpo pero esto mismo síntoma del cadáver astral es lo mismo que lo que causa el espíritu de muerte por eso la oración determinará cuál de los dos se encuentra en ese cuerpo la diferencia la podemos ver que el demonio no aguanta la presencia de dios y se pone lento contrario al cadáver astral tranquilo siempre cuando se trata de alma perdida su manifestación es poniendo la cara triste del individuo y que se encuentra en una oscuridad porque ese plano es bien oscuro las almas perdidas al no estar conectada con su cuerpo ya no pueden percibir los colores esto lo podemos percibir solamente cuando estamos conectados con nuestro cuerpo por eso los antiguos cuando alguien moría por asesinato accidentes y muerte que para ellos eran extrañas ellos pensaban que murieron antes de tiempo y para que estos parásitos no se peguen a su cuerpo se vestía de negro, por eso hoy en día la gente se viste de negro en los funerales y nada saben por qué lo hacen. Los antiguos los hacían con el objetivo que el alma errante no pueda verlo para que no se pegue a ellos, por eso era la práctica de los nueve días con el objetivo que en ese tiempo ya el fallecido se resinaba que estaba muerto y se iba de dicho lugar. Las almas errantes son la Q. UE usan muchos brujos hoy en día para hacer maldad cuando estas son enviadas ponen a las personas flaca porque roban toda su energía y por eso cuando se trata de este nivel de maldad la iglesia no ha podido resolver el caso porque no se trata de un demonio sino de una persona sin cuerpo y en ese plano bajo astral gobierna un demonio llamado el varón Sandy el cual es al plano que acceden los brujos de alto nivel y piden un permiso para que le puedan entregar un alma de esas que están ahí para el poder hacer su trabajo de brujería por eso aquí cuando usted se le presente un Caso de esto, mandé los ángeles al plano bajo astral a quitar todo permiso, y luego usted le dice al cadáver astral que el permiso se le fue quitado y él saldrá en un resuello, no porque esté dentro, sino porque es la manera de que usted entienda que él se despegó de ese cuerpo y son muchas las experiencias que hemos tenido con estos casos, y Dios, en su misericordia, ha podido liberar estas personas. Esa es la manera cuando esa alma la envían por brujería, pero hay veces que la persona misma es quien arrastras esta alma si murió antes de tiempo con su manera de llorar. No te vayas, irme contigo, etcétera. Este tipo de lloro puede hacer que usted mismo tenga un alma errante pegada de usted y los síntomas son esto: una tristeza profunda, siempre sueña con el difunto, siempre lo recuerda como que si está vivo, debilidad en su cuerpo, poco apetito, etcétera. Todo lo antes descrito deriva en síntomas que son parecido a un espíritu de muerte y es la oración la que determinará si se trata de un espíritu de muerte que en realidad es un demonio y que al pronunciar el nombre de Jesús queda afectado. Mientras tanto, cuando se trata de un cadáver astral, el nombre de Jesús no le afecta en nada. Se debe orar de una manera específica, enviando a los ángeles para que se ha quitado todo permiso en el plano bajo astral. Y cuando este permiso es quitado, se le dice al cadáver astral que el permiso se le fue quitado ahí. La persona echará un resuello y se despegará de esa persona. Una característica notoria es que cuando se trata de demonios se ve la manifestación, mientras que por lo contrario, cuando se trata de un cadáver astral no se ve manifestación. Así que al usted tener este conocimiento no se sorprenda cuando esto ocurra.